Acabo de activar la opción de emitir en YouTube y en Twitter también. Porque ya que podemos hacerlo, pues lo hacemos. A ver, Tomás. Dime. Quiero decir. Sí, dime. No te veo. No sé si sabes muy bien cómo funciona Twitch. Pero vamos, no sé muy bien cómo funciona, pero aprenderé. ¿Tú estás, Tomás, estás mirando Twitch ahora mismo? Estoy mirando Twitch muy atento. Entendiéndolo. Sí, estoy siguiendo todo. Estás escuchando, estás viendo el International Podcast ahora en Twitch. Ahora en Twitch. Hoy tenemos un programa muy, muy cargado. Tomás es la primera vez que. Tomás es la primera vez que está en Twitch con nosotros. Está con todos los sentidos puestos en nuestra emisión. Tomás, te tengo que avisar. Tú que estás acostumbrado a nuestro ritmo ya de por sí elevado en el podcast, he de decirte que en Twitch es frenético. Muy frenético. Ya digo, hay. Básicamente, el secreto del International Podcast como Twitchers es. Me alegro mucho de que estés aquí, además, al fin con nosotros. Es básicamente hay mucho contenido que meter. Sí. Y un espacio muy pequeño. Apretaremos y. Entonces, hay que estar con los. Entrará todo. Pero vamos. Entrará. Entrará. Puede ser que cueste, pero entra. Siéntase. Bueno, bienvenidos a los que se hayan ido uniendo a esta emisión de Twitch. Ahora estamos emitiendo también en Twitter y en YouTube. Y hoy tenemos muchas secciones. El programa de hoy es, básicamente, bueno, vamos a empezar. Ahora mismo estamos esperando a que se una más gente. Yo veo gente unida ya. Y entonces vamos a los espectadores, la gente que es, como Call Me Mike, que es un habitual de nuestro Twitch, que son habituales, ya saben cómo va, pues arrancamos con, es un show convencional, que es decir, no buscamos la originalidad, buscamos la calidad. Entonces, arrancamos con un monólogo, luego habrá un consultorio, esta vez con preguntas de los espectadores, y luego si nos da tiempo, a lo mejor incluso jugamos un poco. Bien. Esa es la idea, ese es el plan para hoy. Me parece fantástico. Vamos, yo estoy listo. Estoy a tope. Estadísimo. Yo también estoy. Yo la verdad es que también estoy muy nervioso. Se ve todo bien. Además, hoy tengo este tono azul, así como muy de Twitch. Es que no puedo apartar los ojos de el rostro de Tomás. Porque está al 100% centrado. En la emisión, en el programa, la verdad, estoy muy contento, Tomás, de que estés al fin con nosotros, porque es que hacía falta. Y vamos, que es que no me esperaba. Y se nota, jolín, se nota que hacía tiempo que no estabas aquí en el podcast con nosotros. Hombre, la verdad. Pues una buena temporada, ¿no? Espero estar a coger el ritmo. Pero vamos, os lo veo muy bien. Esto está, sí, yo creo que cuando acabe de ir esto está chupado y joder,
No, no, de momento... Bueno, pues vamos a arrancar con el monólogo y enseguida ya empezamos con el show que tenemos hoy, que ya digo, hay un montón de secciones, un montón de... No te marees, Tomás, no te marees, no, porque no, no, de verdad, no, no. Que el ritmo es, o sea... Es algo vamos, que yo no es, había visto. O sea, estamos arriba todo el rato. Se siente, o sea, uno muy, muy pequeño viendo en Twitch. Estamos arriba todo, o sea, es como un clímax constante, sí, francamente. Sí. O sea, es un clímax, es... Es un chorrazo de información en toda la cara. Bueno, va, vamos con el monólogo que se ha estado preparando bien toda la semana, porque sabéis que... Francamente, con el podcast no lo hacíamos así. Con el podcast no, no nos lo tenemos que confesar, no nos preparábamos mucho. No. Pero en cambio, con Twitch, porque hay una competencia enorme en Twitch, hay mucha competencia, con Twitch sí que nos preparamos un montón. Estamos toda la semana diciendo a ver qué hacemos para Twitch, y cerrando contenidos. Va, vamos con el monólogo, que imagino que Biel lleva como 3 o 4 días preparándolo. Sí. Sí. Pues no sé. Sí. Espera. ¿Pero el monólogo lo hacía Tomás o Biel? No, lo hace Biel, lo hace Biel. Ah, bueno. Adelante. Bueno, pues voy a ello. Ahí. Es que lo estaba ensayando de pie. O sea que... No pasa nada, lo puedes. Así. Sí, bien, ¿no? Sí, está perfecto. Está perfecto. Pues no sé, cuando quieras, yo le doy al monólogo, ¿eh? Sí. ¿Te va bien esta música, Biel, o prefieres otra? Esta es muy buena. Esta es muy buena. Vale, pues sí. Joder, bueno, bien. Pues bienvenidos al monólogo del International Podcast. Damas y caballeros, he cruzado medio estado para estar aquí esta noche. No he podido venir antes. Mi pozo de Coyote Hills empezaba a producir y tuve que ocuparme de ello. Ahora produce 2.000 barriles y me está dando $5.000 a la semana. Estoy perforando otros 2 y tengo 16 produciendo en Antelope. Así que, si digo que soy petrolero, estarán de acuerdo conmigo. Tienen una gran oportunidad, pero podrían perderlo todo si no tienen cuidado. De todos los que piden que les permitan perforar aquí, tal vez 1 de cada 20 sea petrolero. El resto serán especuladores. Querrán hacer de intermediarios. Ya, esto es todo lo que me he aprendido del monólogo. Luego ya es más complicado. No, ha estado francamente bien, ha estado muy bien. Gracias. Piel de gallina. Ha estado muy bien, Biel. Vamos con... mira, bravo. Bravo, Biel. Francamente, el monólogo esta semana ha estado muy bien. Ha estado muy bien. Gracias. Estoy muy contento. No sé si es demasiado de actualidad o... No, ha estado muy bien. Es atemporal, sirve para cualquier época y es eterno. Es eterno. Sí. Bueno, vamos con la siguiente sección, que es el consultorio. Damas y caballeros, he cruzado medio estado para estar aquí esta noche. No he podido venir antes. Mi pozo de... no, el consultorio. Vale, hemos recibido algunas consultas, las pedimos la semana pasada, porque, a ver, nos estamos dando cuenta de que en Twitch lo que se pide es mucha participación del público. Mucha participación, entonces vamos a dar participación. Voy a destacar todos los mensajes que lleguen, todos,
Wow. Esta semana no podemos enseñar, lo siento mucho, esta semana no podemos enseñar pues los nuevos seguidores, los nuevos suscriptores que vamos teniendo, y si alguien nos da dinero tampoco lo vamos a poder ver porque estamos usando otro programa. Pero la manera de que haya participación del público, la semana pasada ya lo dijimos, es que nos enviaran consultas que nosotros pudiéramos resolver. Entonces, dejadme que... me parece un ideón. Esto es muy arriesgado, pero muy nuevo para un programa. No sé, me parece una idea muy, muy, muy del siglo XXI. Bueno, la primera pregunta que nos la envió Lauris dice: queridos Biel y Quique de International Podcast, lamento que no os mencione a vosotros. Pero no podemos responder entonces. No, podéis responder, aquí, o sea, aquí podemos responder todos. Vale. Todos. Bueno, Lauri no opina lo mismo. Pero... No, lo que pasa es que la semana pasada estuvimos Biel y yo, y fue la semana pasada que pedimos las consultas. Entonces es normal que se refieran a mí y a Biel únicamente. Es completamente normal. Sí, Javi, no te preocupes. Nuestro chat está muy bien. Son gente muy buena. Son gente muy buena, son gente muy buena. Nos han ayudado muchísimo, muchísimo. En los momentos difíciles están ahí, a la derecha, van saliendo nombres. Lauris decía: queridos Biel, International Podcast, Biel, Quique, me gustaría saber cómo se degusta el vino correctamente, porque tenéis pinta de ser gente muy elegante y muy viajada. Porque mi novio le gusta el vino y a mí no me gusta el vino, y creo que igual si me ayudarais a degustarlo, yo aprendería a apreciarlo. Esa es la pregunta. Muy concisa. Básicamente es cómo degustar vino. No sé si quieres empezar tú, Biel. Hay bastantes consultas, ¿eh? O sea que por favor no nos detengamos, y si el chat tiene consultas, por favor plantearlas, intentaremos responderlas también. Bien, pues el vino, o sea, dice que no hace falta viajar para tomar vino. Es verdad que yo el vino que tomo normalmente es en los aviones. Cuando viajo, cuando viene el camarero ese, bueno, el piloto viene a ofrecer. Claro. Y dan unas botellas muy bonitas, muy pequeñitas. Tengo una colección. No se ve ahora porque tengo el trípode así mal puesto, pero yo el mejor vino que he probado ha sido eso, en los aviones. Y es verdad que muchas veces dices, me gustaría tomarme un vino, pero el mejor vino es, pues me apetece un Rioja italiano. Entonces te vas a Italia, coges el avión y te vas a Italia. Y es lo bueno, antiguamente, pues si querías tomarte un vino en Italia, tenías que coger iban en bisonte o en lo que fueran, y tardaban un montón, y luego muchos morían y... Se te pasaba la sed a veces. Claro, se te pasaba la sed. Pero hoy en día, gracias a los aviones y a la buena comunicación, y que ahora es una época de viajar y de conocer gente y ver mundo, pues... Y la mejor manera de degustar el vino es... esto es muy personal, no sé qué opinaréis vosotros, pero yo lo hago así. Buah. Bueno, esta era la consulta de Lauris. Sí, claro. Tomás, sí. Tienes pinta de saber mucho de vinos. Yo soy me gusta bastante. El Lambrusco me parece como el mejor vino que se ha hecho nunca. A partir de ahí luego ya hicieron el Rioja, el de Italia y otros vinos, pero Lambrusco es riquísimo. Yo lo que hago para degustarlo
Es hay que dar vueltas a un al vaso muy fuerte, ¿vale? Entonces vacías y en el pozo ves el futuro. Si tú antes de tomarte, de hacer vueltas, has hecho la pregunta, ¿es bueno este vino? Cuando lo tires, el pozo te contestará. Y si está bueno, pues chupas el suelo. Y si el pozo... ¿Me estoy explicando? Sí, sí, sí. Si el pozo dice que el vino era bueno, el vino bueno aguanta el que esté en el suelo, da igual, porque es muy bueno. Y... Otra cosa es de si tienes un amigo que sepa mucho de vino, esto es lo que yo hacía antes, es dárselo a probar a él y le preguntas, ¿está bueno? Y si dice que sí, entonces es como os besáis y te pasa el vino. ¿Tú, Javi, tienes algo que añadir respecto al consultorio de Lauris, que nos ha preguntado cómo degustar vino y cómo aprender a paladear el vino? No sé si has bebido vino alguna vez, no sé si tienes edad. Nunca he bebido vino, y con todo el respeto, y no quiero entrar en polémicas, pero no quiero contestar a Lauris, sinceramente. Yo he de decir que llevo toda la vida oyendo hablar de vino, que si el vino es esto, la gente a la que le gusta el vino, diciendo, pues este vino es bueno, este es malo, vas a una cena con amigos y se ponen a mirar la botella. ¿Qué vino has traído? Uy, este será bueno, este será malo. Hablando del vino todo el rato, hablando de vino todo el rato, dando por culo con el puto vino todo el rato con el vino. ¿Sabéis qué vino es bueno? Ningún vino. Ula. No, quiero saber si este vino es bueno o es malo. ¿Es vino? Sí, es malo. Ula. Ya está. No, es que, uy, el vino, ¿con qué puedo maridar este vino? Oh. Pues hombre, si eres un hijo de la gran puta, con cualquiera. Así con otro va. Vino. Sí, así va. Y ya está, llevo toda la puta vida oyendo hablar del puto vino de los cojones, que está malísimo, sienta fatal. Pero el Lambrusco no es. No, el Lambrusco no. Vale. El Lambrusco entra bien. El Lambrusco entra bien. Como el agua, ¿eh? El Lambrusco entra muy bien. Y sale. Bueno, vamos con otra consulta. Nos ha escrito Marco esta semana preguntando un tema realmente bastante parecido al anterior, la verdad. Por favor. Asperghetti. Bien, si no os importa, no, la contesto yo. Bueno. Por alusiones. Sí. Sí. Vamos a ver. Yo lo único. A ver, no puedo contestar. Yo lo único que puedo decir que yo he estado en PortAventura, por lo tanto, sé que PortAventura existe. Del otro no, vamos a ver, no vamos a ver, Tomás, aquí te tengo que parar y tengo que parar también a Asperghetti y a 79. ¿Por qué? Porque están... tú llevas unos días sin aparecer por nuestro Twitch, cosa que está muy bien, porque entiendo, o sea, está bien, no es ningún reproche. Pues ha sonado. Pero ha sonado hemos dejado reproche. De... o sea, estamos en Twitch, es otra audiencia que no nos conoce, gente joven... hay muchísima gente, o sea, la audiencia es millonaria, la audiencia es millonaria y entonces hay ciertos comentarios que no podemos permitir en Twitch, que pero, igual en ebooks sí podíamos, en Twitch no podemos. Pero yo solo, no, bueno, no sé. Hay cosas yo, que hay comentarios en referencia a ciertos hechos históricos, Ya el Far West de PortAventura, pero murió mucha gente, pero tampoco me parece que no se pueda hablar ahora de PortAventura y del Far West. Bueno. Pero bueno, no, yo acabo de llegar. Bueno, teníamos otra consulta de Marco. Marco nos escribió la semana hace unos días. Y nos dijo... Dos consultas de Marco. No, la anterior era de Lauris. Es la de Lauris. Simplemente he querido poner la cartela de
he querido poner la cartela otra vez de consultorio para separar, ¿sabes? Claro, es que es tan dinámico esto que a veces yo lo entiendo, perdona. Porque es que vamos, es muy frenético el ritmo. Es muy frenético. Marco pregunta, dice, querido International Podcast, ¿cómo puedo acabar con las manchas de humedad? Tengo manchas de humedad encima de la cama, en la habitación. Bueno, eso que vaya un médico a que se los mire, ¿eh? Nosotros hubiéramos preferido consultas igual de índole más cultural o más intelectual, pero bueno, nos piden cosas prácticas como degustar vino o cómo acabar con las manchas de humedad. Marco debería ir al dermatólogo a que le mire esas manchas de humedad cuanto antes. Sí, lo que mata además, es humedad, si está encima de la cama. Sí. Sí. No, no, y está bien, Javi, porque es verdad, nosotros vale que tenemos opiniones, pero no se juega con la salud. Con estas cosas, yo creo que los oyentes son bueno, sí, nos tienen por semidioses y cosas así, pero eso es verdad, hay que ir al médico. O sea, no... Además, esas manchas tienen una pinta de cáncer tremenda. O sea, Marco, yo dejaría de ver esto e iría a un especialista. Sí. ¿Tú, Tomás, has tenido experiencia con manchas de humedad? Bueno, sí, pero yo lo que pasa es que veía caras en esas manchas y entonces, bueno, pues deduje que eran espíritus que se manifestaban a través de manchas de humedad. Puede ser también, sí, es verdad. Y bueno, pues algunos dinero me he sacado, pues he cobrado entrada por ver una mancha de... O sea, es que había una que era... Pero es que daba un poco... Era igualita a Mortadelo. Y la gente pagaba y te juro, y luego intentaba borrarlas y volvían a salir. Y tenían hasta un bocadillo, ¿no? Con texto, sí. Creo recordar. Jefe, debemos atrapar al caco, ponía. Claramente, con humedad. O sea, no puede ser casualidad eso. Y nada, al final lo que hice es, bueno, porque me daba... Yuyu, como dicen los jóvenes, no he vuelto a entrar a la ducha. Porque a ver, me duchaba y esa cara me miraba. Y yo soy muy pudoroso, por muy espíritu que seas. Es verdad que eres muy pudoroso. Y es de, no sé, que me vean el pene, pues... ¿Sabes? ¿Qué quieres que te diga? Si hubiera salido una mancha de rompetechos, pero al ser... Claro, pues entonces podría ducharme, vamos, y dar golpes con el pene en la pared porque no se daría cuenta. Pero es que es de Mortadelo. Sí. Y bueno, no sé. Y ahí estarán aún. Si queréis, igual hasta puedo llevar el ordenador. Luego intentaré ir con el ordenador a ver si se ven. Porque no he vuelto a entrar a ese lado. ¿Tú bien has tenido problemas de humedad en algún momento? Lo digo para Marcos, por si... Sí, bueno, yo tuve... Sí. Tuve problemas de humedad. Pero bueno, se solucionaron. Tenía humedad en el techo del baño. Que se iba haciendo más grande cada vez. Y hice pues lo lógico, que es... dejar que se cure solo. Entonces, al final se cayó el techo. Y ya no hubo humedad. Se me cayó encima. Pero bueno, eso fue mala suerte. No, no, no culpo a la humedad. Es temeridad mía. Al lavabo entonces, con casco siempre. Claro. Yo eso lo aconsejo, ¿eh? O sea, si tienes humedad en casa, lo mejor es evacuar o ponerte casco. Porque yo acabé en el hospital, me dijeron, ¿qué ha pasado? Digo, humedad. Y claro, me llevaron a la planta de humedad enseguida. Y me hicieron radiografías y me dijeron que esto es en el baño, tiene humedades. Sí, sí, tengo humedades. ¿Cuántos años tiene el piso? Pues no lo sé, no se lo he preguntado, no sale aquí. No le ha contado los anillos de... No, nunca. No, déjeme en paz, por favor. Quiero...
que venga la enfermera, quiero morfina. No, no le vamos a dar morfina porque lo suyo es, no es, no es, tiene que ir al, tiene que ir al, 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 al esto, al electricista de las humedades, que se regresara de aquí farsante, y me echaron del hospital. También es verdad, por, según me contaste, que fuiste con los pantalones por los tobillos y sin haberte limpiado, porque del susto no te acordaste. Estaba no. Y te tomaron por un pervertido. Sí, no, claro, primero es eso, que llegas allí y lo primero que te hacen es una exploración rectal. Yeah. Que eso es, el protocolo es ese. Te meten una linterna y miran que esté todo bien. Van con un canario mirando y si el y sí, entran. Sí, sí. Sí, entonces, claro, lo primero que hacen es eso. Tienen a dos enfermeros que son diplomados, supongo, no sé, que te separan las nalgas y entonces con la lámpara esa y el canario, pues van inspeccionando, ven que no hay fisuras y tal, y entonces luego tienen 48 horas en observación, sin comer, en ayunas, y luego te preguntan, bueno, ¿a qué ha venido usted? Y entonces estuve 2 días con los pantalones bajados en observación. Claro, había un señor mirándome todo el rato. Era muy incómodo, ¿no? Basta que te gires para que, yo qué sé, para que te cicatrice el ano o algo, ¿sabes? Y es sí, no, estar no, siempre sé. Mirando. Debe ser que tienen poderes en la mirada o algo, porque te dicen observación. Y ahí tienes a un señor que está ahí con los ojos muy abiertos todo el rato. Y es su trabajo, y supongo que tiene rayos láser o algo en los ojos, porque te cura, al final te cura. No, yo siempre pido ir a... Y te depila un poco la zona. Sí, 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 eso también, pero eso te lo hacen con una máquina de podar. O sea, eso cuando tienen que operar, normalmente te depilan con unas tijeras de... Viene un jardinero y te corta todo. Puedes dejar absolutamente calvo. No puedes decir, déjeme flequillo. No tienen carta de... No, yo llevé una foto de... Llevé una foto de Joaquín Sabina y dije, quiero así. Me dijo, no, totalmente calvo. O sea, tienes que ir totalmente calvo. Porque luego cuando te meten en esa máquina del tiempo, como de... Que te hacen una foto por dentro, o sea, como en 3D, pues tienes que estar totalmente calvo y sin caca dentro, o sea, porque si no, o sea, queda muy feo, no se pueden, hay médicos que les da mucho asco ver una radiografía, claro, entonces te dan de comer como arena para que no hagas nada y... Claro, yo estuve ahí que tenía el intestino como una sobrasada. O sea que. Es que. Decía, por favor. No, como. Súper gorda. Entonces. Me dijo, no. Aquí, en observación. El señor ese mirando y comiendo arenilla. Muy, muy, muy desagradable, ¿eh? Y. No. No sé, la gente hace preguntas muy personales en este consultorio. No, yo no quería hablar de esto y mira. Sí, bueno, es la pregunta. A ver, bien, la semana pasada hicimos la reunión. A mí me cuesta mucho realizar el Twitch. Espero que el mimo se note. A mí sí. Me cuesta mucho realizar esto. Y la semana pasada tuvimos una reunión y dijimos, vamos a hacer un consultorio. Y yo te pregunté, bien, Tomás no estaba. ¿Quedáis sin mí? Bueno, hicimos el Twitch, claro. Tomás, no sé, hicimos el Twitch. No, hicimos el Twitch, también estaba Javi la semana pasada. Estuvimos bien y yo, y estuvimos y empezamos a definir el formato. Sandri, esa Sandri también estaba. Y empezamos a definir el formato. Que sí, Lauris, muy bien. Que llevar gorra todo el rato. Dijimos, vamos a llevar gorra todo el rato, vamos a poner luces. De Twitch, que yo tengo esta que me molesta bastante.
el cartel de detrás. El cartel, iba a decir, el cartel a mí personalmente me molesta un poco. Dijimos, vamos a hacer esa estética de Twitch para adaptándonos al formato, pero no, y decidimos que el cartel se quedaba. Y no lo voy a tocar más. Tengo la luz azul que me da en la cara todo el rato. Y más no puedo hacer. He puesto un aro de luz aquí, de estos. He puesto el póntelo, aro. A ver, póntelo detrás, que te parecerás Jesús. Claro. Claro, póntelo, que parecerás un santo o algo. Piensa en el espectáculo, tío. ¿Cómo no se te ha ocurrido? Ahí va, ahí va. ¡Hala! Entre Jesús y un Teletubby. San Quique. Vale, pues pongo, dijimos, y estuvimos hablando, y yo dije, no hagamos el consultorio. No hagamos el consultorio. No, van el consultorio tiene que... Van a preguntar cosas, claro, es que va mejor si me pido más. El hospital. Tienes que bajar un poco. ¿Más? No, subirlo. O puedes crecer también. Dijimos, vamos a hacer ahí, el consultorio. Y yo dije, no hagamos el consultorio, que van a preguntar gilipolleces. No, hagamos el consultorio. El programa de hoy está yendo muy bien, menos mal. Sí. No, hombre. De cojones. Estaba sudando, tío. No, tengo una tensión. Es que no lo podéis imaginar. O sea, tengo una tensión. Bueno, estás escuchando International Podcast, estamos en Twitch, estamos resolviendo consultas de los oyentes. La verdad es que está yendo muy bien el programa, a un ritmo... El monólogo ha estado muy bien. El monólogo ha estado muy bien. El monólogo ha entrado todo. Muy bien. Creo que estéticamente está funcionando todo bastante. Sí. La espuma del micro, ¿dónde está, Kike? Es que me he dado cuenta, estoy haciendo... Es que creo que entra mal en... O sea, queda mal la espuma estéticamente. Pero estoy haciendo... No se nota los pop, ¿no? Los pop. No peta mucho el micro. No hace falta que ponga la espuma. Puedo ponerla. Está perfecto. Y entra... Vale. No, entra bien. Yo creo que está entrando entra bien. Entra al cerebro, bueno, pues como una cuchilla. Bueno, está... Yo creo como que estéticamente una tiza funciona chirriando. Todo bien. Creo que... Como una rata gritando. Si giro un poco, queda mejor la planta. Y esto no. Así, vale. Vale, bueno, vamos con la siguiente consulta. Voy a poner en la cartela. Yo no contesto a esta, Qué nervios. Voy a poner la cartela, subo la música, ¿vale? Ya sabéis cómo va la mecánica. Ahora no se nos oye, ¿no? Si hablo por encima. Guay, me acabo de tirar un cuestión. No. No se oye, ¿verdad? Ahora no se oye, la gente no oye. ¿Puede ir a cagar o...? Sí, yo he cagado antes. Bueno, estás escuchando el International Podcast. Estamos emitiendo en Twitch, en Periscope, en YouTube. Para quien le interese, hay 57 personas viéndonos en Twitch. Dos personas viéndonos en YouTube y cero personas viéndonos en Twitter. Es bonito pensar que hay gente que está tan sola que nos ve, ¿no? Y vamos a resolver la siguiente consulta. Pon el cartel, ¿no? Para que se entienda que es de la consulta. Y es una consulta muy sencilla. Nos escribió Albert el pasado jueves y dijo: queridos International Podcast, recomendadme series. Me pareció una consulta un poco mierda, pero pensé, bueno, puede dar, entonces no sé si le podemos recomendar series. Tú ya le has dicho que no querías contestar. No. Javi, ¿qué series recomiendas a este...? Piensa que será una persona que sea target del International Podcast y también de esa serie, ¿sabes? O sea... Si no le recomiendes algún... ¿No le recomiendes alguna... Algo muy elevado, que... no lo... No, al contrario, tienen que ser cosas bastante... Bueno, yo alambicadas. Estoy viendo una serie. ¿Alambicadas qué quiere decir? Con alambiques que fabrican... Que beban todo el rato, sí.
Sí. Está pues, muy oscura mi zona. Bueno, yo estoy viendo una serie de AMC, no sé si la conocéis, que es Los Buenísima. ¿Qué? ¿Cómo? Esta. Los Alambicados. Tomás, ¿alguna recomendación de series? Es una familia de alambicados. Los Alambicados. Yo estoy viendo ahora una serie buenísima que se llama The Crawl o algo así. The Crawl. Sí. The Crawl. Que creo que va de gente arrastrándose por el suelo. Sí. Y es muy rara porque, claro, tienen que poner la cámara siempre muy baja. Dicen que pasa en Nueva York, pero no, nunca se ve más allá del suelo. Y... perdón. Y en The Crawl también hay algo de la monarquía inglesa, por lo que he entendido yo. Y hablan de la sale Lady Di. Oh. Retando por el suelo. Soy muy fan de Lady Di. Hay una escena de ella retando por el suelo en un puente de París. En París, ¿no? Saliendo de un coche que es... No hago spoilers. Y ese, bueno, pues como andando con las manos. Pero esa es la de... Que son zombies, ¿no? Sí, sí, sí. Pues ella es ella muere. Ese es el principio de la serie. Qué pena. O sea, realista es. Sí, y luego, vamos, llevan creo que 7 temporadas y el zombie aún no ha salido, el zombie de Lady Di. Porque es esto que hacen que cuando menos te lo esperas te dan el sustito, ¿sabes? Muy y van 7 temporadas de mierdas del palacio de su puta madre y de no, yo es que me casé con él. Y yo estoy seguro que no. Yo creo que para la novena temporada o así saldrá ¡ah! Y te pegaron un susto y dices ¡ah! Y se ha de ir. ¡Hostia! ¡Qué susto me has pegado, Tomás! Pues imagínate. Yo estoy viendo The Crown todo el día como no quiero mirar, ¿sabes? No puedo ver esa serie porque yo me he asustado de ti. Eso. Me he asustado de ti explicándola porque estaba concentrado. ¿Sabéis qué estaba haciendo? No sé si recordarán nuestros oyentes que hicimos un capítulo del International Podcast en un True Crime sobre Lady Di. ¿Qué os parece? Porque he visto que esto en Twitch se lleva mucho. Sí, me parece bien. Pero Grullos dice, esto va muy rápido. A ver, pero Grullos, lo siento, estamos intentando adaptarnos más, más rápido iba a Lady Di. Hicimos un capítulo sobre Lady Di. Lady Di, caso abierto, el International Bueno. Podcast 200, Época 2, capítulo 16. Muy bueno, ¿Y qué os parece si lo ponemos? Me parece muy bien. ¿Entero? Sí, vamos a ponerlo. Vale. Y lo podemos comentar. Pues Lady Di. ¿Os acordáis? Esto es cuando decidimos el tema. Que dijimos, venga, Lady Di. Y fue tal cual. Y Lady Di fue. Vamos. Bueno, pero menos somos. Al International Podcast en esta nueva entrega de este podcast de análisis sociocultural. Siempre tengo un poco de, como de afonía, ¿no? Vamos a analizar un tema. No. ¿Cuál es el micrófono? Muy importante, un tema que ha forjado. Es así todo el rato, ¿eh? Es desagradable siempre. De los últimos 20 años. El que estuvo bien también era el de este Cleopatra. Puedes ponerlo Lady Di. Por encima. Es que hay. Encima. ¿Queréis que lo ponga encima de este? Sí, porque hay muchos paralelismos. Los dos. Hay muchos paralelismos y yo creo que si los pones encima habrá momentos que estaremos diciendo lo mismo de lo paralelismo que es. De su vida como sobre todo de su legado. Y para hablar de Lady Di, lo puedo intentar. Nosotros, como siempre, bien, pero yo, ¿qué tal? Bueno, bien.
medio muerto, pero bien. Tomás Fuentes, bienvenidos a un entrenamiento del International Podcast. Me acabo de poner la canción. Este podcast de análisis sociocultural. En esta ocasión queremos enfrentarnos a uno de los joder, es que es muy bonito. La nueva de Rosalía me flipa. ¿Puedes ponerla con...? No, no puedo poner la historia. No, porque hoy es un capítulo especial. Que hemos tenido. Bueno, igual, Cleopatra. Yo creo que hay muchos. La de Bad Bunny, dices. Sí, es que creo que hay muchos paralelismos entre. Vamos a intentar. Entre Bad Bunny, Lady Di y Cleopatra. Cleopatra. Realmente. Murió Cleopatra. Vale, ahora lo que se está oyendo. Conspirar. Es un anuncio de L'Oréal. Asesinarla. Bueno, es que también. Es que Lady Di tenía pelo. Bueno, tenía pelazo. Vamos a intentar llegar una vez por todas. Eso conocía a Diana de Gales. A una conclusión. ¿Cuánto habla Quique, eh? No me había fijado nunca. Sí, no, ¿canta? ¿Qué voz tiene? Es que te mato, sí. Canta como Los Ángeles, la hija de puta. Spinoza canta muy bien. Y queda muy bien con el tema, de Cleopatra y Lady Di. Sí, muy molesto. Yo creo que contamos con la versión de... Yo creo que la gente tiene que estar amando esto que estamos haciendo. Yo creo que esto... Es que esto es lo más Twitch que hemos... Todo lo que hacemos es amor. Nos sale. Mira, ahora estamos decidiendo... Su legado es importante. Ay, no podemos poner. Es que el legado es esa importantísima figura histórica que está más máxima. Es que no puedo comentar porque estoy escuchando y estoy aprendiendo un montón, la verdad. No sé bien si en esta ocasión tenéis razón en que hablo mucho. Para hablar de que pueda. Tenéis razón en que hablo mucho. Hubo un podcast que era sobre el fútbol, creo que no hablaste mucho. Si quieres, ponlo y así pues hablas para compensar igual, sí, está bien. Es buena idea. ¿Queréis que ponga el del fútbol también? Sí. Sí, porque ahí hablabas menos. Es verdad que ahí hablaba menos. Y el que es muy bueno también es Todopoderoso, es el podcast, y ahí no hablas nada. Yo, el último no lo he escuchado. Sí. No, pues, el último está muy bien. Si puedes, pues ponlo, porque yo tampoco lo he escuchado. Y para podíamos, el de Julio Verne, para no perder la perspectiva. ¿Hay un Todopoderoso de Julio Verne? No, yo. Eso fue en Aquí hay Dragones, estamos, creo. Igual pon Aquí hay Dragones. Eso. Es que igual es Aquí de Dragones. Ponme el último de cada uno. Ahora no sé quién habla, si el Quique del podcast o el de Twitch. Javi Ramos. Hola. ¿Qué tal, Javi? Esto es ahora. Ah, no, vale. Bien, bien. Mira, es que es. A tope. Es que cada vez bueno, se parece más. Tiene ritmo este podcast. Es bueno, es todopoderoso, se ha dicho. Ay, sí, hay alguien que dice que pongamos el de Aquí estamos. El Aquí estamos, sí. Que no salgo yo, ¿no? El mejor podcast de Ignacio, sí. Hijo de puta. Ahí no, he puesto. Me he equivocado. He puesto una canción de un tal Marcos Vidal que se llama Aquí estamos. No. Ah, bueno, pero está muy bien esa canción. Bueno, yo la escucharía porque. Con Adri Romeo también, creo que es, ¿no? La canción. A ver, alguien ha gritado. Ah, Todopoderosos. Me está dando muchísima ansiedad, Yo creo que me cuesta un poco seguir. Puedes hacer el monólogo ahora. Creo que es que podrías volver a hacer el monólogo porque sí, cuadra muy bien con todo esto. Es que ahora no sé si podré, porque podemos poner el monólogo que hizo hoy al principio y lo hace encima del monólogo. Podemos poner el monólogo que ha hecho bien al principio. Sí, podemos poner el monólogo que ha hecho bien al principio. Para quien se acabe de unir, he visto que hay mucha gente que se va, entonces dejadme que vuelva a presentar el podcast. Para quien se acabe de unir, estás escuchando International Podcast. Ahora en Twitch, en directo, es nuestra quinta emisión. Las 6 de la tarde. En Twitch son las 6 de la tarde, las 8 de la tarde. 6:06. Del 24 de febrero. La verdad es que Biel ha estado... no somos ¿Es Biel? Bueno, Biel en la versión americana del podcast, sí. Entonces, ahora lo que voy a hacer es...
Bueno, bien en la versión... Ahora lo que se está oyendo somos nosotros hace unos segundos. Ah, está bien eso. Te paso agua, Tomás. Corregir. Y voy a buscar el monólogo de Biel, ¿de acuerdo? En el monólogo, imagino que... Ah, éramos tan jóvenes. Estoy perforando. Es atemporal. ¿Qué es? El consultorio. ¿El consultorio? El consultorio. No, aquí está. Bienvenidos al monólogo del International Podcast. Por favor, silencio. Damas y caballeros, he cruzado medio estado para estar aquí esta noche. No he podido venir antes. Mi pozo de Coyote Hills empezaba a producir y tuve que ocuparme de ello. Qué bien está. Ahora produce 2.000 barriles y me está dando $5.000 a la semana. Estoy perforando otros dos y tengo 16 produciendo en Antelope. Así que, si digo que soy petrolero, estarán de acuerdo conmigo. Tienen una gran oportunidad, pero podrían perderlo todo si no tienen cuidado. De todos los que piden que les permitan perforar aquí, tal vez uno de cada 20 sea petrolero. El resto serán especuladores. Querrán hacer de intermediarios. Esa pausa bien la está muy bien. Esto es todo lo que me ha... Queda bien. Lo mejor. No, ha estado francamente bien, ha estado muy bien. Estrepido. Ha estado muy bien. Gracias. Sí, ¿no? Gracias. Ha estado muy bien, la verdad es que sí. Ha estado muy bien. ¿Queréis que vayamos? A ver, os propongo, nos estamos quedando sin tiempo. Esto huele a ondas, chavales. Nos estamos quedando sin tiempo. ¿Queréis que vayamos con una última pregunta del consultorio? Sí. Hacemos la última pregunta del consultorio, luego hacemos una pequeña pausa publicitaria y quizá, yo creo que nos da tiempo a jugar. Sí, hemos venido a jugar. Yo creo que nos da tiempo a jugar. Además, la gente lo está esperando la gente de Twitch es muy jugona. En Twitch. Son gamers. La gente de Twitch es muy jugona, entonces hay que jugar. Vamos a ir con la última, si os parece, por favor, yo no quiero imponer nada. Vamos con la última consulta, que yo creo que la han preguntado un poco irónicamente, pero aún así, bueno, no quiero mal pensar. De acuerdo, vamos con la última pregunta y pausa publicitaria y empezamos a jugar. De acuerdo, son las 8:05 en directo, estamos emitiendo por YouTube, donde nos están viendo, bueno, cero personas. Bueno. Tendríamos que hacer algo más YouTube. Bueno, es que claro, esto es muy Twitch. Esto es muy Twitch. Claro. En Twitch hay 55 personas, personas, que no está mal. Y yo creo que francamente le está yendo YouTube muy bien. YouTube es una mierda. Fombo 95 pregunta, ¿no hay tertulia? No, porque hemos decidido hacer consultorio, que es más dinámico y más participativo. Sí. Fombo, si quieres plantear un tema o hacer una consulta, ahora vamos a ir con la última consulta. Quique, ¿puedes dar la dirección web? Por supuesto, estamos en StreamYard, StreamYard.com/WPFK4UM5PC. Esta es la dirección de donde se nos puede ver. Esta es la dirección. Yo creo que es fácil de recordar. Es muy fácil de recordar. Esta es, aquí aparece. Esta es la dirección del International Podcast que estamos emitiendo ahora mismo en directo. Hay 59 personas. Llevamos 50 minutos de emisión. Hay dos personas viéndonos por YouTube ahora mismo. Bien, hola. Bien. Es que ha sido mencionado. Claro, vamos. Es que sin dar la dirección, ¿cómo nos iban a ver? Es que no está tan mal YouTube, ¿eh? Para ¿cómo nos iban a ver? ¿Cómo para nos recordar iban a ver si no doy la dirección? La dirección, usar una regla mnemotrónica de WPF. Yo siempre me acuerdo la frase, es whisky para Franz Kafka, cuatro... útiles motos, 5 pies o pies cangrenados.
Y ahí estamos. Yo creo que habría que dedicarle más tiempo al consultorio. Hombre, yo creo que estamos yendo bastante rápidos, bien. Es que dijimos, sí, pero es que no da tiempo a leer. No, el yo consultorio... no he podido leer la cartela. Ponía él con... Consultorio. El consultorio. Claro, consultorio. Bueno, pero tú, ¿por qué lo sabes? Pero no da tiempo a leerlo. Es la letra es bonita, ¿eh? ¿No? Es como de periódico, como cara. ¿Cuánto te ha costado esto? ¿Qué? ¿Qué? Ah. Me ha costado bastante barato. Hay Gusans pregunta, ¿cómo se hacen consultas? Si haces preguntas, no, no, pregunta cómo se han consultas. No te aljibes. ¿Cómo se han consultas? Sí. Quizás bueno, Megaton Paulos pregunta, ¿cuál es el hashtag de hoy? Bueno, pues vamos a hacer el hashtag de hoy. El hashtag es... Pero te estás hashtag inventando las preguntas. International Kike. Podcast... Es que no es una pregunta. Pone... Y el hashtag. No es una pregunta. No, a ver, Javi y Tomás. No estáis acostumbrados a Twitch. Y Kike lleva el timón y lo lleva muy, muy fuerte. O sea, él manda. En Twitch manda él. Yeah. ¿Vale? Entonces... Igual no se ha podido, sí, la juventud, ¿no? El hashtag del programa de hoy. Dale. No estáis mandando saludos, no nos cuidáis. Claro. Un saludo para The G-Jox, claro. ¿Puedes volver a poner el hashtag un momentito? Es la regla pirotécnica es muy fácil. Y imbéciles, no tenéis espacio reservado. No, a ti, idiota, o Orense nieva a antes. Idiota, bueno. No tenéis espacio reservado. No, a ti, ¿quieres idiota? Empezar desde el principio, Tomás. No. De momento es bien. Sí, pero es que estoy viendo venir la barra baja y no se me ocurre ninguna palabra con que empiece por barra baja. Ah. Y me he frenado antes para no hacer demasiado largo. Bueno, alguien, vamos con la consulta de hoy. Voy a poner la cartela otra vez. Es que, sí. ¿Cómo se nota que Tomás no ha estado los últimos días? Porque no está acostumbrado. Oye, ya hay más letras. El Un truco que hago yo para recordar letras, Tomás, es asignas una letra, un número a cada letra. Por ejemplo, la I es 3 y la N es 5, ¿no? Sí. Y la T, pues 4. Entonces, pues el podcast, o sea, el hashtag sería 4-3, 5-7, 7-8. No, pero has dicho 6. Los 7 seguidos, no hay dos letras seguidas de iguales. Sí, las dos T's. Pero, a ver, empieza otra vez. O sea, tú le asignas un número a cada letra y entonces, en lugar de memorizar letras, memorizas los números. Sí. Y luego ya solo tienes que convertirlos a letras. Perdón, voy a empezar si quieres. Bueno, estás escuchando el International Podcast y estamos en la sección del consultorio. Que es una sección muy breve que tenemos al principio del podcast. Lo digo podcast, pero esto no es un podcast, es un Twitch. Es un stream. Bueno, es un late. Es un late. Muy bien dicho. Es muy bien dicho, Javi. Es un late Twitch. Esto es lo que se ha convertido en internacional podcast. Y estamos en la sección introductoria del programa. Nos queda aún mucha noche por delante. La noche es muy larga. Que es el consultorio. Sí. Entonces, Sarita. No, Sarita era de antes. Esparraguito. Espárrago. Okay. Espárragus 72 pregunta, ¿cómo me recomendáis empezar en Twitch? Muy buena pregunta. Que es muy buena pregunta. Vamos a ver, yo ahora mismo... Con un monólogo. Vamos a ver, es muy...
A ver, lo que se necesita es mucha paciencia con la gente. Sí. Porque es muy... La gente, o sea, sobre todo es intentar prestar poca atención al chat, porque el chat está lleno de ratas. Sí. Entonces, está lleno de ratas. Y te van a intentar despistar todo el rato y la gente te pide que apagues y enciendas el cartel todo el rato. Entonces, espárrago o espárragos, algo así con un X. No, yo te recomiendo sobre todo que... Espárragos. Espárragos. Creo que es de Roma. Es espárragos. Y espárragos. Rodearte de profesionales. O sea, es que es como espárragos. Está... Voy a preguntar. ¿Está espárragos... está espárragos, si está espárragos solo tiene que conectarse aquí. Y whisky para Franz Kafka. Espárragos, yo lo que le diría es, sobre todo, mucho ritmo. Mucho ritmo. Sí. Jugar. Mucho ritmo. Jugar. La gente en Twitch es muy jugona. O sea, no puedes acomodarte en las normas de tu viejo podcast. Son gemeliers. Son rodearte de los mejores colaboradores posibles. Y estar muy a gusto. Estar muy a gusto. Sí, olvidarte que estás... Sí, porque estás como... O sea, no estar pendiente de la gente que te está viendo o no. No estar pendiente de si está saliendo bien o mal. Sino simplemente, ¿no?, dejarse llevar. Y sobre todo, la máxima calidad de vídeo y audio. O sea, hay que buscar la excelencia en el vídeo y en el audio. Yo no sé si, Biel, tú estás de acuerdo con eso. Totalmente. No, y luego un buen monólogo también va bien. El monólogo es muy importante. El monólogo es muy importante. Sí, es lo que hacen los. El monólogo es muy importante porque es una manera de atrapar a la audiencia, ¿no? O sea, la audiencia está pendiente de cuando te conectas, de cuando empiezas. Entonces dice, ay, voy a ver esto, ¿no? Porque están haciendo zapping. Y el zapping en Twitch hay muchísimos canales, hay 12, 20 canales. Sí, claro, no, porque es ¿qué tienes que... Claro, tú tienes que pensar, ¿qué le puedo ofrecer a la gente para que se quede conmigo, ¿no? O sea, tienen que confiar en ti. Sí, entonces, tiene que dar su dinero y su tiempo. Y dar tu dinero, sí, porque en Twitch se gana mucho dinero. Quiero decir, no llegas al top 10, top 20 de Twitch España, como hemos llegado nosotros en 5 emisiones. No, bueno, también es verdad que el talento influye, ¿eh? O sea, que no todo, que mucha gente... No, y lo importante también es que el conductor tenga una voz de trueno. Llegas al top 20 de Twitch España de cualquier manera. Necesitas estar muy tranquilo, ¿no? O sea, es tener mentalidad de ave rapaz. Sí. Tener mentalidad de ave rapaz. Muy bien dicho. O sea, no mentalidad de cordero, sino... pero Grullos dice... Bueno, claro, aquí Michimbuiju dice... Y las gorras. Las gorras son imprescindibles. Las gorras son imprescindibles. Sí. Las gorras son imprescindibles. Quique Tiburón, efectivamente, hay que tener mentalidad de ave rapaz. Los tiburones, al fin y al cabo, son, de alguna manera... Las aves rapaces del agua. Las aves rapaces del agua. Sin uñas, sin garras. En Twitch o comes o te comen. Esto es así. En Twitch o comes o te comen. O te comen. Tal cual lo ha dicho Javi. Y es tener... tiene que haber un fino equilibrio entre tomártelo en serio y a la vez estar muy cómodo. Sí. O sea, y a la vez estar como en tu casa. De alguna manera. Y sobre todo luces. Muchas luces. Sí. Que haya luces por todas partes. Que haya muchas luces. Si tienes que invertir, pues... Luz pepino. 1.500, 2.000 euros en luces, pues te las gastas. Sí. Se recuperan, ¿eh? Se recuperan enseguida. En 2-3 emisiones. Sí, sí. No hagáis esto de hacer... Que se nota. Hacer vuestro Twitch con la nevera abierta y aprovechar esa luz. No es tan efectivo. No queda bien. Queda muy amateur. Se te congela la imagen. No. Sí, no, y igual se te cuela ahí un pollo o algo y no. Y tener muchas cámaras. Tener muchas cámaras y ofrecerle, por ejemplo, yo tengo dos cámaras y ahora he puesto dos cámaras. Y eso a la audiencia
le ofrece... Wow. Ve que te lo estás tomando en serio. Hay dos Quiques. Hay dos Quiques. ¿Qué clase de magia negra es esta? Porque... y la gente tiene que saber que tienes medios y que tienes maneras de en fin, de estar no solo a la última, sino de poder competir y mirar de tú a tú a las televisiones. Porque las televisiones nos están persiguiendo muchísimo a los Twitch. Sí. A los Twitch a los, se nos rifan. O sea, a los streamers. Yo creo que ahora no les debe gustar mucho el cartel. El cartel de atrás, que yo creo que es... No voy a tocar. A mí me ciega bastante. Si apago el cartel ahora, y no puede ser que os ciegue el cartel y no os ciegue el foco que me está quemando el cogote, este foco. Ah, sí, no, pero porque estamos acostumbrados a ver auras de santos. Oh, eso es muy bonito. Cuidado, cuidado. Ojo. Cuidado. Esto, ojo. Sí. Ahora te has hecho una radiografía de un escáner del... Sí, el cerebro. Es como un estelar un poco. No es estoy como... cómodo, pero... Pero da mucho espectáculo. Eso está muy bien. Twitch. Estoy seguro que ahora a la gente le gusta. Sí. Bueno, esto va a empezar a imitarlo todo el mundo. Yo espero que hayamos respondido a tu pregunta, Asparragus, que es confianza. Quíquete bien, Heathrow. No, Tomás, tú no me viste en Heathrow, tú me viste en Gatwick. Bueno, pero... Ah, sí. FTM79 dice, quíquete bien, Heathrow. ¿Le saludaste? Vamos a ver. No, la cuestión es... ¿Le saludaste? No saludó. O a él tampoco. No, vamos a ver. Voy a cambiar la música. ¿Le quitaste las gafas, las tiraste al suelo a él también? No, voy a cambiar la música. Voy a cambiar la música. ¿Le cogiste de sus manos el billete de avión y lo hiciste trizas y se lo tiraste a la cara también a él? ¿Le restregaste que tenías novia y yo no? ¿Y él no? Tomás, está muy feo llevarle la contraria a Quique, que es el quien comanda este barco. Este barco en Twitch es el capitán. Que lanzo al aire yo. No, pues a ver. No, vamos a ver, claro, es que Tomás, yo estás hablando con un nuevo Biel y un nuevo Quique. Claro, no. No, ya he visto que habéis quedado. No me habéis avisado. Si Quique te vacila, tú... Te callas y asimilas. Es que es así. Pero es que eso, a mí no me... Y entonces hay temas que... Yo entiendo que la gente tiene mucha nostalgia del International Podcast. Pero ahora estamos en el International Podcast Twitch. Y la gente está deseando que hablemos de los loros, que hablemos de Loro Park, que hablemos de... la Feria del Agua de Zaragoza. Buenísima. Que hablemos del Holocausto. ¿De él? Pero eso no va. Y que hablemos de la anécdota en la que yo veo a Tomás y le saludo quizá con menos efusividad de la que se podría haber esperado. Que ya he aclarado muchas veces. Que he aclarado, incluso a veces, no estando Tomás, he aprovechado que no estaba Tomás. Si cuando no está Tomás, estás más cómodo tú. Ya lo vi. Y lo he visto. No, Tomás, me parece que ahí estás patinando sobre hielo, Porque es que este cambio no nos lo habéis comentado. Tú sabías algo, Javi, porque es que este rollo. Yo ¿tú has estoy visto encontrándome esto. El cartel de atrás no salen nuestros nombres. Bueno, a mí ni siquiera me han presentado hoy. Yo estoy esperando que me salude todavía. Bienvenido a mi mundo, bienvenido a Londres. Pero Tomás, Javi, para no estar en Londres no me ha saludado Quique, ¿eh? No estáis entendiendo Twitch, de verdad. Y mira, aquí no lo estáis entendiendo Twitch. Agostina Fey dice: Tomás, el espejo de la decrepitud exacta. Es que es verdad. Menudo aspecto tienes, Tomás. Creo que aunque se ha equivocado, quería poner Biel y Tomás, el espejo de la decrepitud exacta. No, puesto bien. Agostina Fey dice: Tomás, el espejo de la decrepitud exacta. Y es verdad, Tomás, a ver, por favor, mira a Quique, qué bien iluminado está. Estoy muy bien iluminado. Tienes ahí una... ¿Qué es eso? ¿Qué tienes ahí atrás? ¿Cristal o...? Una ventana. ¿Pero tú eres idiota o qué? Porque en la... ¿No ves que en el cristal se refleja la cámara? Que se te va a ver la cámara y van a decir, mira, se refleja la cámara, error.
Pero es que a mí nadie me ha avisado de esto. Y te saca del Twitch eso. Te saca del Twitch totalmente. Ya rompes la cuarta pared. Y arréglate un poco para salir, hombre. Es que yo me lo he encontrado. Vale, no, esto. Vale. Es yo, que me lo he encontrado. Perdona que sea tan duro, pero estoy defendiendo a Quique, porque ya, pero yo, que claro, yo creo, no, yo creo que yo no sé nada, claro. Ha sido culpa mía. Me habéis metido aquí porque para he puesto música de tensión. Bueno, pero Biel ha estado muy desafortunado ahora. Hombre, te lo tengo que decir. Bueno, creo que has sí. No, creo que he puesto música de tensión y se ha empezado a agriar. Estamos perdiendo audiencia, además. Joder. Porque yo estoy viendo lágrimas cayendo ahora por debajo de las gafas de Tomás. Estamos perdiendo audiencia. O sea, teníamos 50 personas en Twitch. Y creo que va a haber se han ido porque por culpa de la ventana, sí. Pero tampoco es para ponerse así. Es que me voy yo también, ¿eh? No, te vayas, Tomás, por favor. No, Tomás, no te vayas, por favor. Te lo he dicho en plan de profesional a profesional, de Twitch. Pero me has llamado imbécil. Como profesional, o sea, no saques mis palabras de contexto, por favor. O sea, te he llamado imbécil en el buen sentido de la palabra. No. Bueno. Si hay algo de lo que te he dicho, ¿lo has podido interpretar como mal? Pues me disculpo. Las acepto. Pero es que. Sí, no sé. No, pero. De verdad, ¿eh? O sea. Es que no sé. Vale, creo que estamos muy tristes porque he puesto música triste. Sad piano. Y esto nos es, claro, es que, no, es que ante semejante tema. A ver, es que no sé. Voy a poner otra cosa. La sensación de que mira, esta se llama Tranquilo. De que sobro. No sobras, de verdad. Aquí todos somos piezas de un engranaje que perfecto. Si uno falla, no, es que fijaos que hasta en el chat están hay como mal ánimo, mal ambiente. Dice Agostina Fey, dice como FETUM79 sigue poniendo caras alegres, voy a perder las formas. Y FETUM79 está poniendo caras tristes, por favor. No, por favor. Igual tenéis razón, desde que he llegado, pues esto se ha ido a la mierda y ya está. Y es así. Hay una pelea. Está claro que Biel y Quique se han crecido y desprecian a Javier y a Tomás. No desprecian. Bueno, Biel sí, tú no creo que te hayas crecido mucho. Y vamos a hacer una cosa. No, Tomás, de verdad, no. Sé cuándo sobro. No sobras. Es que, ya, pero es que me estáis tratando fatal. Mira, pongo la cartela de International Podcast. Me voy, que no pasa nada. Y empezamos de nuevo. No. De verdad. Que me voy. Tomás. Sí, Tomás, por favor. Tomás, sí. Mira, de verdad. Bienvenidos al International Podcast en lo que es nuestro quinto capítulo en Twitch. Y hoy estamos muy, muy, muy contentos. Tanto yo mismo como un invitado habitual, que es Biel Perelló, estamos muy, muy contentos de que estén Javi Ramos. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Javi está... Mierda. Perdona. Creo que se le ha congelado la imagen. Y Tomás Fuentes, que se ha ido. Yo quería empezar de nuevo. Pues ¿cómo? Vale, vamos con la mención, vamos con el break publicitario. Sí. Nos relajamos. Bien, Quique, bien. Comandando. Vale, nos relajamos y enseguida, después del break publicitario, vamos a jugar. ¿Qué os parece? Bueno, si se juega, pues... Vale. Pero a ver si vuelve Tomás, porque... Estás escuchando y viendo el International Podcast, estamos en directo, llevamos una hora y cuarto de...
es que Tomás, no se puede. Es que... No, es que se lo está tomando todo como un niño. Una hora y cuarto ya, Pues se me ha pasado volando. Voy a sujetar el micro así con la mano. Creo que aún no hemos hecho las secciones ni nada. Creo que queda más dinámico. Voy a por un cable más largo de micro. A ver, es que no es verdad, pero yo creo que... Has estado muy desafortunado y es así. Pues, pero bueno, es que me ha tocado el papel de poli malo. Yo hago de poli malo y que hace de poli piel, y entonces ya me ha tocado echarle la bronca a Tomás, pero es que Tomás, de verdad, por favor. No, si no te oyes, ven. Si se ha ido, vas a saber dónde se ha ido. Bueno, pues cuando lo revise esto, cuando recapacite y lo revise, pues verá que yo le quiero un montón y creo que está entre los tres mejores componentes de este Twitch. Porque no, Javi, es verdad, y no quería sacar el tema, pero si sabes que Kike va a ir de naranja, ¿por qué te pones de naranja tú también? Ya, eso me ha parecido a mí es una auténtica rata. Es súper mezquino. Yo también lo he pensado. Es que mirad que se ha puesto. Además, él sabe que yo he puesto las gafas de sol y la rata. Y él sabe. ¿La rata naranja? No, la limaña. Si además, apenas ha estado en el International Podcast él, pero ha sido saltar a Twitch y no se ha perdido ni uno. No, porque sabe que hay dinero. Además que quiere estar en... Sabe que hay dinero. Dinero pero... y... Bueno, pero estamos... Es igual. A ver, es verdad que... Es que hay mucho contenido... Y no nos está dando tiempo a tratarlo todo. Entonces. Nos está muy desafortunado. Por culpa de. Yo diría que es culpa de Javi. Pero vamos. Voy a por un alargo de los auriculares. Bien, bien. A ver si bien, Javi bien. También. Ahora vendrá Javi con otro alargo, quizá. No, reconduce bien. ¿Veis? No, es que Kike lo hace bien. Kike, no, o sea, confía el en Kike. De los auriculares, pero os oigo desde vale. Aquí, ¿eh? Vale, que vale. Tiene problemas con técnicos, que es un poco inútil, con que no ver, sabe cómo funciona, pero tenéis que hacerle pero caso. Pero yo tenía la sudadera antes que él, ¿eh? No, Javi, sabes perfectamente. Si ves el principio del Twitch, si lo mira, ves. No, sabes perfectamente que cuando Javi, no le lleves la contraria aquí. No. Gilipollas. Tú has dicho muchas veces que quieres una sudadera como la mía. Conectamos hoy. Mi sorpresa ha sido una sorpresa mayúscula. Es que va, hijo de puta. Ha sido una sorpresa. No os estoy oyendo. Ha sido una sorpresa mayúscula ver que llevabas exactamente la misma sudadera que yo. Solo que en la mía pone el mundo today y en la tuya no. Porque no. Vaya. Bueno, porque yo lo he pagado. No, está súper feo. Está súper feo eso, Javi. O sea, es como ir a una boda. Es como ir a... Si vas a una boda y te vistes de novia. Vestido de novia. Claro, es que... Bueno, se capa sería esta rata de persona. De mierda. Bueno... No perdamos las formas, Tomás, por estamos favor, perdiendo las formas. No, lo hacen bien. Qué bien se ha integrado el puto Tomás al Twitch ahora. No, por favor. No, es no que le voy pillando el rollo. El insulto personal, porque no es lo que le gusta a la gente esto. No, a la gente lo que le gusta es que yo le he visto en eBay que es muy amable, que está siempre hablando a la gente de tú a tú, diciéndoles cosas bonitas. Y en cambio, porque nosotros... No tiene Javi, porque no tiene Javi. Nos ayuda un montón, eBay. Un saludo, eBay. Que si nos está viendo. Que es muy amigo. Es muy amigo. Sí. Bueno, nos ha ayudado vuestro, un montón. Es suscriptor. O sea, el primer subs fue suyo y nos ha hecho un montón de raids y de todo. Y estamos ganando mucho dinero gracias a él. O sea, casi todo el dinero que nos llega es gracias a... Y ahora Abby, con la cuenta de La Llama, quejándose diciendo, hazme el programa el sábado que no estoy para y mira lo que pasa. Bueno, porque... Abby es una impresentable No, ¿sabes lo que pasa? Ula, no. No, ¿sabes lo que pasa? Hay, no, hombre, hay Javi, hombre. Hay Javi, hombre. Hay Javi, no, ahí Javi no, le tengo hombre. Que dar la razón. ¿Sabes lo que pasa? Que pues entonces sí lo es. En el podcast todos éramos muy amigos. ¿Por qué? Porque no había dinero. Claro. Ha sido empezar a ganar dinero y todo el mundo ha querido una tarta de ese pastel.
Sí. Y eso es lo que ha pasado, eso es lo que ha pasado. Todo el mundo ha querido un gajito del pastel sediento. De la mandarina. Y todo el mundo ha querido, todo el mundo ha querido. Claro, hemos estado un montón de años ahí picando piedra en el mundo piedra. Del podcast. Hemos dado el salto al audiovisual y pero ahora... Porque nos está yendo muy, claro. Es que nos está yendo muy bien. Nos está yendo muy bien. Pero fíjate, ya hay un montón de gente que nos está copiando el formato. Y los jerseys y el jersey de Quique. Sí, hay gente que está copiando el jersey. ¿Hay esto en el podcast normal? Nunca Javi hizo lo que ha hecho hoy. Bueno, pero porque Quique siempre iba sin camiseta y porque no había vídeo. Porque hacía mucho podcast, calor, porque pues, había cuando hemos no. El podcast lo hemos grabado muchas veces en verano y hacía calor, claro. Y no había imagen, entonces yo es verdad que lo hacía sin camiseta, pero Tomás claro, hacía pero también eso. Tomás nos enseñaba las rodillas, siempre que tiene una rodilla muy... Porque Tomás... Las rodillas... Eso es verdad, que te entiendas... Sí, es... Muy bonitas las piernas de Tomás. Muy la derecha, por ejemplo. Uf, es que madre mía. No me habré hecho pajas con esas rodillas. Estaba paseando al perro, me he perdido algo. Pues Alejandro, permitidme que sea amable con Alejandro porque es un oyente habitual. ¿Es un? Un oyente habitual. ¿Un qué? No, por favor. Pro. Alejandro, lo que ha ocurrido hoy hemos estrenado una sección que ha ido muy bien. Así ha hablado Javi. Con mucho ritmo, la verdad, que es el consultorio. Ha estado muy bien. Ha estado muy bien. Sí. Hemos resuelto 4 consultas. A Sarita. Vaya otra. A Xparragus y a los otros se me ha borrado el nombre. No, pero está muy bien porque tenemos contacto directo con la gente, con los oyentes. Eso está muy bien. Hemos hecho felices a 4 personas. Merinjange pregunta, ¿y el Elder Scrolls? Hoy no vamos a jugar al Elder Scrolls. Hoy no vamos a jugar al Elder Scrolls. Nosotros es cierto, voy a volver a poner el micro en el pie, porque necesito teclear. Fíjate, vale. Fíjate si es hábil que puede coger el micro con el pie. Vale, necesito... Es que la semana pasada jugamos a un juego, yo os explico, Javi y Tomás, porque ya que no seguís el... No veis vuestro propio programa, pues os explico. Quique y yo estuvimos jugando, o sea, él mandaba a él, porque él sabe jugar, sabe. Yo le daba mi opinión a veces, le decía, gira un poco. El juego estaba muy bien, era un gato. O sea, era un simulador de gato que se llamaba Juan Rabonet. Que luego le estaba dando vueltas, no te creas que se me ha ido de la cabeza, el juego. Porque luego soñaba con el juego y creo que le teníamos que haber puesto Mr. Cat. Yo, si queréis, puedo intentar jugar al juego hoy. No. Pues, ¿sabes qué pasa, Quique? Es que creo que tú y yo ya lo tenemos muy por la mano y hacemos muy buen equipo y Javi y Tomás igual se van a sentir un poco. Tendríamos que jugar algo diferente, no sé. Igual mejor un día que no estén ellos. Sí, que algún día podríais no estar, digo yo, que tampoco hace falta que os apuntéis siempre, porque... Sí, bueno. O sea, simplemente que no esté en ese día, por ejemplo, imagínate si han entrado... Pero... Si han entrado, si un mes, esto es transparencia total con los subs y con los seguidores, si un mes entran 30, 40k... Eso es ofensivo. De subnormales, ¿no? Si un mes entran 30, 40k y a lo mejor hemos hecho, no lo sé, 100 streams ese mes, pues dividimos los 30, 40k entre los streams y con los componentes. Sí. Pero es que, los componentes pero es que haya, nos repartimos los dineros. Si no nos avisáis, ¿cómo? No, hombre, os hemos avisado siempre. Por otro lado, francamente, se está torciendo un poco el ambiente de International Podcast, que es una cosa que a mí me resulta impensable. Es una cosa que me resulta impensable. Entonces, por favor, vamos a enterrar el gorro de guerra. Vamos a enterrar la espada y el escudo. Que va con un plan, Javi, que a mí... Tomás, todo el mundo está de acuerdo en que Javi...
ha entrado marraneando, ha dicho, no me habéis saludado. Y he tenido que empezar el depot. Es que no, es, sí, no me habéis saludado. Bueno. No te he saludado. Es verdad que no te he saludado. Ya lo he pero no, es que... O algo será. Pero es que... Aquí es diferente, Javi. Sí. Aquí es diferente. Bueno, es que tú estás diferente, Biel. No, no te reconozco. Cambiado. Ah, bueno, no, estaba viendo a Tomás, perdón. Sí, sí. Ah, esto sí lo mantenéis, pero esto... Esto sí es del podcast. ¿Tú sabes lo que paga ahora Qatar a esta gente? Madre mía. ¿Pero esto es nuestro? Esto sí que Qatar es... Airways. Qatar Airways... Que no nos están pagando, Javi. Eres estudiante, gana 2 billetes al destino de tus sueños. Regístrate claro. En el Student Qatar Club. Es una mierda. Regístrate en el Student Club. Utilizando el código de promoción... Qatar va a las Torres Gemelas. Esos aviones se caen, tío. UR-WIN 2021, antes del 28 de febrero de 2021. Está roto. Está roto. Es mierda de avión. No, por favor. No ha quitado ni la rueda. No, basta ya, basta ya. Es que no sabéis que este patrocinio es de los tres. Es de Quique, Biel y mío. No, y el dinero de... A ver, Tomás, sabes perfectamente que los de Qatar Airways, que esto es un long shot. Esto es un sí, long pero shot. Long shot, ¿qué estáis cobrando? Que no, que todavía no nos dan dinero, Tomás. Tú sabes perfectamente nada. Las menciones se hacen. Sabes, ahora estamos en la fase de avisos. De avisos de dejar de mencionarnos. Pero bueno, esto... Vale, con además, el tiempo... además, Tomás, no... me di cuenta la semana pasada de que alguien nos avisó, un oyente nos avisó de que uno de los subs nos avisó de que Twitch había censurado la mención de Qatar Airways porque sonaba esta canción Flying Free y había detectado que tenía copyright, pero como nosotros entonces lo que he hecho es ralentizarla. Y así no va a detectar que es la canción. Por eso suena así. Ah, va con retraso como los vuelos de Qatar Airways. No va con retraso como los vuelos de Qatar. Eres estudiante, regístrate en el Student Club utilizando el código de promoción QRWIN2021 antes del 28 de febrero de 2021 y podrás ganar un par de billetes de avión desde Madrid o Barcelona a uno de los destinos seleccionados de la red de rutas de Qatar Airways para viajar hasta el 31 de marzo de 2022. Toma ya, eso es el futuro ya. Eso es el futuro ya. Se van a jubilar en eso es Uzbekistán y nosotros vamos a estar aquí. ¿Quieres, en Barcelona? ¿Quieres volar para estar cerca de tus seres queridos? Viaja seguro a casa utilizando el código de promoción Fly Home. Los aviones de Qatar Airways sí que vuelan a chamusquina. Y disfruta de beneficios como, por ejemplo, Javi, ¿ves cómo hay beneficios? Si te dijera que puedes disfrutar de 40 kilos gratis de equipaje para llevar a casa todo lo que necesites. Lo que quiera yo. Eso es como lo que pesa Quique, casi. Eso. O sea, 40 kilos de equipaje, es vas al avión y eliges los equipajes que quieras hasta 40 kilos. Sí, 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 40 kilos. Lo has entendido. Perfectamente, Tomás, es justo eso. Quiero 40 kilos de ternera y te lo dan. ¿Sabes que quiero esa maleta rosa? Lo que queráis. Solo, únicamente, siempre con Qatar Airways. Los mejores precios, el mejor servicio. Han puesto, que eso es precioso, han puesto unas lámparas de lágrimas en primera, unas lámparas preciosas con todos los cristales que brillan. Es como que entras ahí y dices que estoy en una cueva hecha de diamante. Y los violinistas. Buah. Y los violinistas. Hay bueno, dos el tío que está al piano. Dos violinistas y un pianista, efectivamente. Y Jordan haciendo mates. Fijaos que solo toca. Y después pedir cosas. Después dices, Jordan, hazme este mate. Y al pianista le dices, quiero que toques, pongamos que hablo de Madrid. Y te la toca. Y luego toca el piano. Te la toca, sí. La verdad es que todo el mundo en Qatar Airways. Todo el mundo pide. Esto es así. No es que sea una cosa de la compañía, pero la gente de Qatar Airways, que la gente viaja con Qatar Airways, es gente pues un poco más distinguida. Mucho sub del podcast. Sí, muchas caras conocidas. Muchas caras conocidas en Qatar Airways. Y claro,
ven allí a los dos pianistas, a los dos violinistas, al pianista, que uno de los violinistas no toca nunca, está de reserva. Sí. Por si le ocurre algo, sí. Porque sí, sí, una sí. vez ocurrió en un vuelo, que fue un escándalo, que el violinista se puso malo yeah. y no había violinista sustituto. Y en Qatar Airways dijeron, esto no puede ser. No, yeah. puede pasar. A partir de ahora, dos violinistas en el avión. Y sí. van dos violinistas, uno está tocando y el otro está sentadito al lado, por si ocurre algo, pum, saltar. Y o en el tejado. ¿Qué canción pide? Sabina. Piden Sabina. Sabina. Todo, es que, todo es, que, el es que la música de Sabina es, la música Sabina es maravillosa. Sobre todo las letras. Las letras no, es que, y las letras, ahí ya se está muy bien, Javi, porque hay mucho habla, hijo de puta, hay mucho hijo de puta que dice la música que y no se fijan las letras. Y las letras son maravillosas. Son maravillosas. Bueno. Son maravillosas. Bueno, es que es verdad. Son maravillosas. Entonces, si tú quieres oír a Sabina todo el rato, interpretado maravillosamente bien por un violinista que se llama Jakov, el otro no sé porque es el sustituto, no lo conozco, y un pianista, y cantar tú a Sabina, porque ellos no cantan, ellos solo tocan, con Qatar Airways puedes hacerlo gratis, sin coste. Y con 40 kilos de lo que quieras, absolutamente sí. gratis, con la promoción Fly Home. Con Qatar Airways, porque quien no viaja es porque no quiere. Porque no quiere. Porque no quiere. Pero yo no lo cobro. Bueno, ¿qué os parece ahora si llevamos hora y media de programa? ¿Os apetece jugar un poquito? Sí. Venga. Sí, porque... Venga, vale. Ahora que hemos Venga. Hecho el sumario ya. Vale, vale. Wow. Vale, si lo quitas y lo pones es más dinámico. Así. Wow. Vale. Pongo la cartela mientras voy a por el juego, ¿vale? Vale, bien. O sea, que no caiga el ritmo, por favor. No. Podría. Cuando no está Kike, ¿quién pilota? Vale, me llevo el micro porque me estoy en la habitación de al lado y el micro me llega, pero no me llegan los auriculares. Bueno, entonces voy a coger el juego. Bueno, pues así habla y no nos escucha como siempre, ya está. Voy a coger el juego. No, pero por Dios, ¿sabes? No os estoy oyendo, ¿eh? No, no nos metes con Kike. No, 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 no nos oye. Es que no llego. ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? Joder, no, ahora es que Biel, no está. Te has convertido en el guardaespaldas. Te está amenazando, ¿va? Porque tú no eras así, Biel. No me ha amenazado. O sea, no os penséis que... No, es que simplemente, pues... Vale, ya lo tengo. Mándanos ya una señal. Mándanos una señal. Cuando Quique te esté apretando y tú no... baila un poco los pajaritos, algo así sutil, que no se dé cuenta él. Vale. Y sabremos que tenemos sí, que rescatarle. Muy sutil, muy sutil. Porque es que esto a mí me parece terrible, porque bien no era así. No era así para nada. Es otra persona. Vale, wow. Vamos a jugar. Vale. Bien. Vamos vuelto, a jugar. Quique. Entre todos, ya he vuelto. Y vamos a jugar al Trivial Pursuit. Un Trivial Pursuit así un poco sui generis que hacemos aquí. Muy sencillo. Vamos a ir muy rápido porque nos queda ya muy poquito tiempo de programa. Porque enseguida viene... Viene el eBay, informativo. Viene el informativo y nos piden paso enseguida. Entonces vamos a intentar ir muy rápido. Si te parece, Kike. Sí. Ahora sí. que ha dicho... Perdón, un pequeño paréntesis. Ahora que ha dicho Javi que viene el informativo... Para la gente que nos esté viendo y quiera saber lo que está pasando ahora mismo, sí, les podemos dar un poco de... Les podemos decir lo que está pasando, ¿no? Sí. Por ejemplo, 5 buenas películas para repasar la carrera de Emma Watson. Que no sé si sabéis que los rumores apuntan a que la actriz se tomará un descanso en la interpretación, fotovía... No... hay muchas joyas más allá de Harry Potter. Sí, ¿qué más está pasando? En la plana internacional, Biel, adelante. Sí, es tendencia Lopetegui. Es tendencia, porque creo que el Osasuna está ganando al Deportivo Alavés 0-1. Wow. Y Jordan es, también es tendencia, supongo que por el espectáculo que está dando en Qatar Airways. ¿Y qué más? Pompeya. Está pasando algo en Pompeya. ¿Qué será? No sé. Que ahora mismo os digo.
que... Tremendo petardazo. Sí, se ha encontrado pues unos pedruscos que parece que es bien, ¿no? Y en el plano así político, pues no está pasando nada importante. Luego en el plano personal, pues sí, tengo notificaciones de no sé quién, Manu Barroso Parejo me ha empezado a seguir. Ajá. Y, bien, ¿qué más? Cuidado con guardar el dinero debajo del colchón. Este es un consejo, ¿eh? Es un consejo que... y eso es lo que está pasando. O sea, ya podemos ir a jugar. El tiempo, creo no. Yo. El tiempo no. El tiempo. A uno que mire por la ventana y... Espera, vale, pues ¿qué os parece? Sí, vamos a jugar. Añado. Aquí la pantalla de juego. Hola, y entonces... a ver, ¿cómo lo puedo hacer? Así no... Así está bien. A mí así me gusta. ¿Qué pasó con Emma Watson? ¿Lo puedes tiene, ver otra vez? Es que me... tiene 5 películas que son buenas. Que supongo que son las de Harry Potter. Vale. Hay más, ¿eh? Hay a jugar muchas películas de Harry Potter. Vale. Con Emma Watson. Y espera un momento, Quique, perdón, por igual corto un poco el rollo, pero es que ahora me he acordado de que hemos hecho una sección que se llama El Consultorio, que igual ha pasado un poco rápido. Sí, ha pasado un poco rápido. Ah, es verdad. Y han pedido que recomendemos series. Pues bueno, ahora he estado viendo un ratito una serie que me gusta mucho, que es inglesa, o sea que igual no la conocéis, que se llama Juego de Tronos. Y la serie no me gusta nada. No. Nada, porque está ambientada, creo que es, no sé, Francia en la Edad Media o algo así. Pero la música me encanta. O sea, es música. Vale, vamos a jugar. Muy buena. Vamos a jugar. Tenemos que jugar ya, Biel. Nos estamos quedando sin tiempo. ¿Sabina? Uy, se me ha acabado. Es que estoy que muy nervioso. Estoy muy nervioso. Lo estoy dejando para... O sea, ¿ahora se ha aparecido Quique? Vale, ahora que no está Quique. ¿Qué te ha hecho? No, sí estoy. Bien, vamos a seguir jugando, ¿no? Sí estoy. ¿De acuerdo? Sí estoy. Estoy todo el rato. Entonces, lo que voy a poner es... No se me va a ver el rostro, vale. Pero se va a ver, digamos, la pantalla de juego. Entonces, Biel, tú eres el jugador marrón. Yo soy el jugador naranja. Biel es el jugador marrón. Yo iba a coger el naranja. Pero bueno, no pasa nada. Yo soy el jugador naranja. Biel es el marrón. Tomás es el azul. Yo quiero el naranja también. Y Javi, hombre, por supuesto. Javi es el rosa. No, Javi. Yo quiero el naranja también. No, yo soy el naranja. Joder. A mí, pues. Pero a ver. No sé, ¿cómo? Pero... Es que no he entendido las normas, que ya he perdido. Yo quería el naranja también. Otra ronda. Es así. Entonces. Tengo un problema. Me engancha mucho este juego, ¿eh? Empezamos. Va, ahora quiero el verde. A ver si tengo me un problema. Sí. Es que yo tengo. Tengo sinestesia. ¡Hula! No, pero voy al médico ya. No, ahora nadie necesita operarse ahora mismo. Bien. Que... Es igual que tenga sinestesia. Me da Freddie Mercury. Vale. Yo soy el tarón, yo soy el naranja. Entonces, me voy a leer, lo veis aquí limpiamente, me voy a leer la primera pregunta, ¿de acuerdo? Pero es que para mí el naranja es Javi. O sea, es verdad que si hay un color que se asocia siempre a Javi, es el naranja. Porque lleva siempre la sudadera naranja, o sea que es... Yo también lo pensaba. De acuerdo, entonces. Mira que tiene años esta sudadera naranja. La de Quique está nueva. Me leo la primera pregunta a mí, ¿de acuerdo? Joder, me leo la primera pregunta a mí. O sea, se queda naranja, se la lee él. Me leo la primera pregunta. Está riquísimo esto, ¿eh? Que por algún motivo ha empezado a fallar el chat de Twitch. No tenemos comentarios en Twitch. Fruta Bonpreu. ¿Vale? Tomás, por si quieres hacer publicidad también. Naranja para mí. Vale, lo hacemos. ¿Vale? Lo voy a leer, está aquí. ¿Vale? Gana el primero que obtenga 2 quesitos. Así es de simple.
¿De qué tipo? ¿Y por qué? ¿Por qué hay seis huecos? Mini Babybel. No se me está viendo, no se me está viendo. Está un poco desenfocado. Ya, ya me doy cuenta, Biel, de que está un poco desenfocado, pero es que no, no se pueden ver las fichas y a mí al No, perdón. ¿Has visto? Ahora, ahora está perfecto. Ahora está perfecto. Me voy a poner así, ¿vale? Vale. ¿En qué deporte irrumpió Seguros Vitalicio a golpe de talonario y a finales del siglo XX? Es para mí, ¿eh? Obtengo quesito naranja. Sí, sí, sí. No lo sé. Venga, Biel, ahora tú, ¿qué color quieres, Biel? De pregunta. Yo, de pregunta, el que quieras tú. Venga, rosa. Vale, bien, si es el que iba a coger. Quique, no se ve el cartel. Ya sé que no se ve el cartel. Ya sé que no se ve el cartel. No se ve el cartel porque he orientado la cámara para que se vea. Para que se vea. Para que se vean las fichas, el juego y se me vea a mí. ¿Vale? Y vamos a ver. Y por favor, no seamos ofensivos. Peter Sagan pregunta: ¿estás de pie? No, no estoy de pie. Estoy. Es verdad que parezco un enanito así. Pero no estoy de pie. ¿Vale? Por favor. Es bien. Una mesa muy alta. El rosa. ¿Cuál fue la primera película dirigida por Kevin Costner? Pulo. ¿Ganas un quesito rosa? Harry Aquí Potter. Está el quesito rosa. Para... A ver, creo que la sé. Vamos muy mal de tiempo, ganará el primero que obtenga un quesito. Así de pero simple. Creo que la sé. O sea, Kevin Costner, si no me acuerdo, es el de... ¿Quieres una pista? Sí, sí, por favor. Se ayudan entre ellos, ¿eh? Es de Netflix, sí. Está en Netflix, esa es la pista. Hay alguien que está haciendo obras o algo, porque yo oigo ruido. Es mi perro, perdón. Es mi estómago. Digamos, la pista es... Voy con la pista. Es muy mala idea. La Twitch. Pista es... Es muy mala idea. Es muy mala idea. Twitch. Es muy mala idea. Vale, Kevin Costner es el que hacía... ¿Te estás quedando? El que hacía como de... No, ¿a cuánto tiempo me queda? Una hora treinta y nueve. Tienes comodines, Biel, no te olvides. Te queda una hora y cuarenta. Sí, no, la llamada no puedo porque estoy sin batería. Si no, llamaba a mi hermano, que es un crack, él lo sabe todo. Él todo lo de Kevin Costner lo sabe. Si quieres, di su número y lo llamo yo. No me lo sé de memoria, o sea, yo lo tengo... Mira en la agenda. Mira en la agenda, mira José Luis. Bueno, José Luis. Sí, yo es que no lo tengo por número, lo tengo... Me está poniendo muy nervioso el sonido del perro de Tomás, pero... A ver, la pregunta. La primera película dirigida por Kevin Costner. La primera película dirigida por Kevin Costner. Vale, Kevin Costner es el que hacía de tullidito en la película esa de policías y ladrones. Sí. ¿Quién fue el No, pero es... ¿Qué color es? Que al final es él. La rosa, es la rosa. Que al final es el demonio. La primera película dirigida por Kevin Costner. Vale, entonces, si esa película era de... Biel, esa no era de... Muy poco tiempo. 20 minutos, Biel. 20 minutos. Lo tengo en la punta de la lengua. Para decirlo, lo de 20 minutos porque se pone más nervioso el chaval. Sí, no. A ver, era casi. Es que me estoy quedando sin batería en el foco. Vale, ya sé cuál es. Ya, me arriesgo. Venga, vale, venga. Me arriesgo. ¿Qué diría mi hermano? Vale, Canino. No. Ahí va. Ha roto el juego. Ah. No es Canino. Pues vamos con el siguiente jugador, Tomás, con el equipo azul. Otra vez me ha sacado el azul. Con el equipo azul. ¿Qué pregunta quieres? ¿Qué color de pregunta quieres? Te los enseño.
A ver, ¿en qué? A ver, espera, a ver si me sale alguna. No, hombre, no puedes elegir. Ah, no puedes elegir. No, es que, pues... es que estás tapando la pregunta con el dedo. Claro, es que así, ¿cuál sé, cómo sabe la que voy a ganar? ¿Cómo sabes? Quiero la lila. Vale, será la rosa. Joder, es que al final se hace lo que él quiere. Mira, te digo la marrón. No, sí, claro. Te digo la marrón, ¿vale? No, no, sí. Te juegas este quesito el color marrón, ¿vale? ¿El quesito puede elegir el color? No, es el color marrón. Joder. ¿Cuál es el edificio de Zaragoza que cuenta con una cúpula decorada? De Zaragoza, claro, así cualquiera. Con frescos de Goya. El de la Expo, ¿cómo se llama el de la Expo? El edificio de Zaragoza decorado con una cúpula con frescos de Goya. Con frescos que es con congelados frescos, que con compró frescos. Él de género, con frescos, merluza género. Congelada de Goya. Sí, con frescos, tortellinis de esos. Goya era muy buen pescador, ¿eh? ¿Cuál es el edificio de Zaragoza que cuenta con una cúpula decorada con frescos de Goya? Te estás quedando sin tiempo. 25 minutos para responder, Tomás. Es que diría el Starbucks, pero no. Pero, espérate. ¿Quieres una pista? Sí. No la. Sí. No, es trampa, no la quiero. Es no una puedes usarla. Trampa. No, pero. Vale, ¿quieres el comodín del chat? Venga. Sí, que el chat ayuda un montón. La catedral del agua. Yo. Mira, está. A ver, chat, subs, por favor. Os leo la pregunta. Os leo la pregunta y si acertáis, Tomás gana. ¿Quién fue? No, he perdido la. Sí, se lleva el bote, no. ¿Eh? Se lleva el bote porque es no. El edificio de Zaragoza que cuenta con una cúpula decorada con frescos de Goya. ¿Cuál es? A ver, espera. ¿Cuál es el? ¿Cuál es el edificio de Zaragoza que cuenta con una cúpula decorada con frescos? Espera, que me frescos de Goya. ¿Goya va con ella o con Goya de Toledo debe con ser? ¿No? Espera, que no me va el wifi ahora bien. Que lo estoy buscando en Google, no. Vamos a ver, están, por favor, es que los subs no están tomándose el juego en serio. Están haciendo metagaming. Están haciendo metagaming y no se están tomando el juego en serio. No, porque Ángel Carmona dice el Ayuntamiento de Zaragoza, de Zamora. No. Fortaleza Enana dice frescos de Goya ha de ser el Eroski. No. ¿No? El edificio Mengele. No, por favor. No existe eso. O sea, no nos inventemos cosas. Sí. Es que no existe el edificio Mengele. No, estamos jugando. El edificio al... Rockefeller, sí. Que está en Nueva York. Claro, que le dicen. O sea, qué risa, Rockefeller, cuando José Luis Moreno. Decía, sí, sí, toma sí. Moreno, yo cuando fui a Nueva York, lo primero que quise ver fue el edificio Rockefeller. Les iba haciendo toma Moreno, pero no lo pillaban. O sea, había gente muy elegante. Pues ya están cansados de la broma. Voy a enfocar el edificio talento. Macario no existe. Es una. No. Buenas noches, Faisano. Era muy divertido. No, y. Vale, un plano cenital, ¿vale? Genital. No se ve nada. Para que se vea el tablero. Vale, esto es como en tercera. O sea, como si lo ves. ¿Cuál lo verás tú, ¿no? El edificio de Zaragoza. Ahí está. ¿Cuál es el edificio de Zaragoza que cuenta con una cúpula decorada con frescos de Goya? Tiene cúpula. La estación. Espera. Igual es la estación de tren. José Luis. Sí, José Luis, mira, soy Tomás. ¿Cuál es el edificio de Zaragoza? El amigo de... el edificio de Goya... a ver, pues, Quique, espera, que te paso a Quique. Es José Luis, díselo, que él me va a contestar. José Luis. ¿Cuál es el edificio de Zaragoza
que cuenta con una cúpula decorada. Es que me veo en la cámara. Queda muy bien ahí. Es que queda muy bien. Qué buena dentadura, ¿eh? Madre mía. Sí, no tiene unos dientes preciosos. ¿Cuál perfecto. Es el edificio de Zaragoza que cuenta con frescos decorados con una cúpula de Goya? El edificio Mengele, dice un sub. Por favor, no hagáis... Bueno, es el segundo que lo dice, o sea que igual sí que hay algo por ahí. ¿Qué más comodines hay? Porque está el comodín de la llamada a mi hermano, el comodín del chat... Está el comodín de Google. Hay otro comodín que sí. Es leer otra pregunta. Tomás, eso es bueno. ¿Quieres que lea otra pregunta? Es el rebote. Yo no sé si os parece bien. Tendríamos que ir haciendo como un bote que se va acumulando, ¿sabes? Porque eso funciona muy bien en la tele. Vamos a pasar a Javi. Me has dicho otra pregunta. Javi, que nos juegue. Vale. Mi hermano dice que no le llaméis ahora, que va a acostar a los críos, que me parece... Vale, Tomás, ¿qué lo color? Lo está diciendo por el chat. Dime. ¿Qué color llamar después, entonces? Marrón. ¿A qué siglo se le llamó el 480? Está aquí la pregunta. ¿A qué siglo se le llamó el 480? No uses el de llamar a mi hermano, Que... ¿A qué siglo se llamó el 480? ¿Es un coche eso? El Fiat 480. Claro, al siglo XV. Vamos a Javi. Me la juego. Bailando con lobos. La verdad es que me suena mucho esa respuesta. Me suena mucho esa respuesta. Yo te la voy a dar por buena. ¡Buah! Pues ahora pido el naranja. Quiero he ganado el naranja. La ficha naranja. El quesito me da igual. Tomás está con 0 quesitos. No. Yo me sitúo en la cabeza con un quesito marrón. Vamos a Javi. Javi, ¿qué color de color quiere la pregunta? Tomás, qué mala suerte, tío. Naranja. Tomás, voy a cambiar la cámara. Dime. Más visibilidad. Pero... Una suerte, tío, si lo tenía ya. Dejad que gane Quique. Vale, bien jugado, Quique. Bien jugado. Sí. Javi, ¿qué color? Si no aciertas, ganaré yo la ronda. ¿Cuál es el bote? ¿Cuánto bote hay? Pues mira, ahí lo que llevamos. Hagamos una cosa, vamos a poner un poco de emoción. Lo que llevamos ganado este mes, me parece que son 35.000 euros. Sí. Porque tenemos 10.000 subs. 35.000 euros. Quien gane se lleva los 35.000 euros. Javi, color. Mira, espera, voy a saludar a Gillo, a The Gillox. Que es. Ah, mira. Oh. Javi, ¿qué color? El amarillo. Venga, el amarillo para ti. ¿Hay amarillo en el Trivial? No, es nuevo eso, ¿no? Hay amarillo, sí. Debe ser nuevo, yo no lo había visto nunca. Es que mi Trivial es muy antiguo, es en blanco y negro. Y mudo, no tiene sonido. El amarillo para ti, Javi. No hagas caso de Biel, concéntrate. Tienes la opción... ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Cuánto me queda? Lo que dure esta canción. Pero no. ¿Cuánto dura? Está en loop. O sea, tienes mucho tiempo. Está en loop. Vale. Es que estoy pensando, ¿Qué color quieres? Amarillo. ¿Seguro? Yo pediría comodín, ¿eh? Ya, sería el comodín. Voy a llamar a tu hermano. No, ha dicho por aquí por el chat que no. Que no le llaméis ahora o... Igual es un impostor. No lo sé. ¿Cómo se llamaba? José Luis. La aviación. ¿Cómo se llamaba la aviación alemana? Sí. Durante
¿Cómo le gusta sacar tema de aviones y de aeropuertos? La Segunda Guerra Mundial. Aviones y alemanes. ¿Cómo se llamaba la aviación alemana durante la Segunda Guerra Mundial, Javi? Ninguna es correcta, es mentira. Con el jugador rosa. Todos los nombres, ¿quieres? ¿Cómo se llamaban todos? Tienes muy poco tiempo, Javi. Cuando acabe la canción. Cuando acabe la canción se pasa tu turno, Javi. Y entonces me tocará a mí. Si gano dos quesitos, habré ganado la partida. Es que a mí me preocupa el bote, no sé. Los 35.000 euros. Quique, ¿qué harás si ganas el bote? ¿Qué vas a invertir el dinero? Pues mira, la agujeros. Verdad es que no lo sé. Yo creo tapar que agujeros compraré... con billetes. Creo que me compraré un foco. Un foco de luz. Hay uno de 25.000 euros que está muy guay. Un foco. Me voy a comprar un foco. ¿Sí? De luz. ¿De 25.000 euros? Pues... No, hombre. Es que me tomáis... A veces me parece que me tomáis por subnormal. Y estoy un poco harto. No, Quique, no. Javi, ¿ves pensando o sea, a la... No, de todo menos eso, Quique. En serio, no. Me compraré un foco. Sí. Un foco no vale 25.000 euros. ¿Vale? O sea, me voy a comprar un foco de 13.000 euros, porque no soy tonto. O sea, MediaMarkt. Al final lo barato sale caro. Yo... Ah. Sí, es verdad eso. Bien. Eso se te funde enseguida, Eso lo miras y se rompe. Eso son dos pilas de las gordas como no, mínimo. Voy a comprar un foco. No, lo he mirado. Voy a comprar un foco Lumière. Pues no, eso es súper antiguo, eso. No es súper antiguo. Pero coleccionismo. Un foco nuevo vale 13.000 euros. Voy a comprarme un foco de 13.000 euros. Sí, que se ha metido en el mundo de coleccionismo de focos ya. Tiene un Méliès, tiene y un otro, un Buster Keaton, y ahora quieres un Javi. Lumière. ¿Cómo se llamaba la aviación alemana durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Quieres el comodín de cambiar de pregunta? Déjalo, Quique. Esta yo la sé. Esta yo la sé. No sé, voy a decir la Luftwaffe, pero por decir algo. Esa es la compañía aérea de Alemania. Luftwaffe. Luftwaffe, sí, claro. Pues un quesito amarillo. Para Javi. Hola, no sabía que era listo, Javi. Un quesito amarillo para Javi. Bueno, lo he dicho por puro azar, ¿no? Pero tú no has estudiado nada, ¿no? Aquí está. O sea, tú, Javi, en realidad. Espera, que esto da dinamismo aviación alemana. Vale, o sea, vamos con la siguiente pregunta. Espera, Quique, perdón, no quiero entorpecer para ¿otra? Nada el, tu. No, pero tu, me pregunta a mí, Hazgo, pero yo he visto los concursos que normalmente el presentador, o sea, Juanra, pregunta a los chicos, oye, ¿y tú cómo, Javi, qué te ha impulsado a concursar en el trivial? Pregunto. Y entonces le responden, ¿no? Sí. Yo te pregunto, ¿qué te ha impulsado en...? Son las 21 horas. 6 y cuarto. El dinero. Bien, ¿y qué vas a hacer con los 35.000 euros de... Un foco... Le voy a comprar un foco a Quique. Ah, muy bien. ¿Se lo vas a comprar muchas gracias, Javi, para regalárselo o quieres uno de sus focos para ti? Es importante, creo, la pregunta. Él se ha comprado uno de 13.000 y yo se lo voy a comprar por 25.000. Ah, bien. Otra pregunta, Quique. ¿Cómo llega? Quiero el naranja. Revalorizan. El marrón. Hay que invertir en focos. O sea, eso marrón. Eso no baja nunca, ¿eh? Bueno, eso los focos son el futuro, ¿eh? Los focos... La luz siempre va a estar. Ese es el nuevo Bitcoin. Vale, ¿cómo se llama cada renglón de un poema? ¿Cómo se llama cada renglón de un poema? José Luis, también. Sí, qué difícil. Vale, es la última pregunta, Javi. Si ganas esta, ganas. Bueno, estrofa. Y acabamos. Estrofa. Porque... No, más. Estrofa. Verso.
Javi. Lo siento. Vaya gilipollas. Vaya gilipollas. Perdona, es que lo he buscado mal en Google. Espera. Qué idiota. Pregúntame otra. No, ha perdido. No, le toca a Kike. Me toca a Kike. No, porque ha sido fallo del comodín de Google. Me toca a mí. No rabies, gilipollas de no mierda. Te tienes que quitar una prenda. Este es el strip pursuit. Vale. El strip beer. Estoy nerviosísimo. Me quito esto. Vale. Voy con la siguiente pregunta para mí. Musicote, TN. Kike, pon el mensaje de Fombo 95, por favor. Fumbo 95 pregunta: quiero ver si Tragiconde tendrá las tragaderas. ¿Cómo sacar un Greatest Hits de todo este despropósito? Stone y Benjamin, vamos. ¿Cómo se llama? Esta pregunta es para mí. ¿Cómo se llama cada renglón? Tomás tiene un trivial también. Y voy a ganar yo. En este voy a ganar yo. Vale. Gana el que meta más quesitos. No, ¿qué color quieres? Te voy a dar el rosa. No, a ver. Se está descontrolando mucho. Tenemos que acabar ya, que nos piden paso desde informativos. La siguiente pregunta es para mí. Entonces, si quieres, ¿me la hago yo o me te la hago yo? Tú. Te la hago yo. Vale. Venga, yo llevo el blau. Llevo este vale. Blau que tiene un quesito marrón. Y pido la marrón. Marrón. Sí. ¿Cómo? Solo quedan 12 minutos de canción. Joder. Vale. ¿Cómo se denomina al individuo que al encontrarse a un amigo en un aeropuerto decide ser una rata? Dime. Fernando VII. Sí, joder. Sí. ¿Cómo haya ganado Kike? ¿Pero cómo lo has sabido? ¿Cómo lo has sabido, cabrón? Me alegro, Me alegro, se lo merecía. Joder, tío, pero... Fernando VII. Los frutos a muchos años de trabajo, la verdad. Se lo merecía. Fernando VII. Uf. Qué hijo de puta. He dudado. La verdad es que te vimos ahí sufrir. Casi, porque además no me quedaban comodines. Pero te lo sabes, todo. Sí. No, bueno, esta es la típica, que en casa te sabes, pero claro, en directo Fernando VII. Te entran dudas. Era Fernando VII. Bueno. Wow. Oh. Es que se las estudia. Y casi no ha agotado el tiempo, O sea, le ha dicho... Super. Vamos. Bueno, hasta aquí el juego, ¿no? Hasta aquí el juego. Has ganado tú. Bueno, ahora el ajedrez, ¿no? Hasta aquí el juego. Voy a cambiar el color de fondo. Voy a poner los caballos. ¿Qué sección viene ahora? De color. La entrevista. La entrevista. No, ahora tenemos que dar paso ya al informativo. Pero si ya hemos dicho las noticias. Pues es que no ha pasado nada más, Hay veces que me he preguntado. Bueno, igual hay seis películas. Sí. No, a lo mejor lo han descubierto en Pompeya, una película. Espera, deja de hablar aquí, Kike, por favor. Hay veces que me he preguntado. Tú no cortas. No, o sea, sabéis que el International Podcast lo dirijo yo. Sí. Lo capitaneo yo. Y a veces me he preguntado: si tú no lo cortaras nunca, ¿qué harían ellos? Me lo he preguntado. Y francamente, un día haré ese experimento. Vamos, ¿queréis hacer un último repaso al informativo? Bueno, pues vamos con el informativo. Dejadme que ponga música al informativo. Sí, no sé. A mí no se me da muy bien, No sé, creo que eso lo tenía que hacer o Javi o Tomás. Porque yo, vale, he dicho el fútbol, que iba ganando los Osasuna. Pues Tomás, vamos con... ¿Está ganando los Osasuna? Vamos con los últimos titulares del día. Voy. Cerramos con esto. Espera. Ya, 0 Valencia 0 bien. 0-0 van bien. Ay, espera. Que no me... A ver, espera, ¿Dónde lo busco? En la razón. Quique, se te oye flojo. Bueno. FETUM 79 dice: Quique,
Biel. Se te oye flojo. Y alarma Pedri, ¿eh? Alarma Pedri. Lesión muscular, alarma Pedri. Lesión muscular de Pedri. Vale. Tendríamos que hacer un carrusel deportivo porque nos gusta mucho el fútbol y creo que es un formato. ¿Queréis hacer un carrusel deportivo? Es que tenemos que acabar ya. Venga, carrusel. Es que han expulsado a Araujo, de Castellón, uno de Las Palmas. Araujo expulsado. Es una pena que no pueda poner el mono ese tocando el violín, porque cada vez que hubiera una expulsión o algo, pues si saliera el mono, quedaría bien. No puedo poner el mono. La verdad, no es culpa tuya, hemos visto que lo has intentado y... está quedando muy bien, pero... Yo creo que el programa de hoy está yendo muy bien, la verdad. Ha ido muy bien, hemos jugado, el consultorio ha ido muy bien, ha funcionado como un tiro, el consultorio ha funcionado como un tiro. Eibar 1, Huesca 1. Ha empatado. Hostia. Eibar 1, Huesca 1. Pip, 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 pip. Ahora otro, tienes que decir. El Huesca es... Es que no estoy viendo el fútbol, Correia. El fútbol, no quiero dar... Méntatelo. Chicos, Correia se lleva la primera tarjeta amarilla, ¿eh? No. Sí, pues enhorabuena. Torruella, tenemos información de esa primera tarjeta amarilla para Torruella. La tarjeta amarilla, yo entiendo que bien, bien merecida, porque suele jugar muy sucio. Muy al límite, es verdad. Suele jugar muy sucio. La verdad, yo alguna vez he estado huyendo. No me hagas reír, que me estoy mirando. No me hagas reír. Suele jugar muy sucio, Torruella. Muy sucio. Entonces, tenemos información de esa primera tarjeta amarilla. Tomás también ha dado unos cuantos resultados. Yo creo que con eso podemos dejarlo aquí. Eibar 1, Huesca 1. Un purito. Pepe, un purito. Es interesante ese empate, ¿no? Eso los deja a los dos. Deja a los dos en muy buena situación. En muy buena. Para la próxima ronda. Porque, según se mire, muy mal a los dos también. Según se mire, también los deja muy mal, sí, porque está el Zaragoza presionando muy fuerte desde atrás. Sí. Zaragoza... Los tiene en el punto de mira. Los maños. El equipo maño está... Porque creo que hizo muy buenos fichajes en esta temporada de fichajes. ¿Quién fichó exactamente? ¿Qué sabes? Fichó... A José. Fichó a Albert Montéis. A Johnny Dos Santos. Fichó a Albert Montéis. Fichó a José Trivial. Manuel Pursuit. Y Johnny Quesito. Johnny Quesito salió muy bien. Hizo muy buena temporada de fichajes. Creo Futbolista también está haciendo muy buena temporada. Es verdad que los árbitros los están tratando muy mal esta temporada. A Pepe Futboles. Futboles también fichó. Los árbitros, es verdad. Los árbitros los están tratando muy mal esta temporada, pero creo que hay mucho. Bueno, le pegó una puñalada el otro día un árbitro a uno del Zaragoza. Está tratando fatal. Porque el jugador de Zaragoza, que creo que fue el Piernas González, el jugador de Zaragoza, le faltó el respeto al árbitro. Le miró como muy crecido. Le rayó el coche antes de empezar a jugar. Hizo una foto al coche y en pleno partido, le hizo una foto a Opel Corsa al rayajo. Hijo mío. No es la primera vez que lo hace. Le dijo, mira cómo te deja el coche. El árbitro, no. Que ya había dado avisos, ya le había estado avisando en partidos anteriores. Sí, la UEFA en eso está muy... Le pegó dos puñaladas. Le pegó dos puñaladas. Sí. Normal. Dos claveles rojos en el pecho le aparecieron a las 5 de la tarde. Ya no rayará más. Y se quedó suavísimo. Sí. Se quedó suavísimo. Es verdad que
y aún así con las dos puñaladas hizo un partido muy bueno, porque el Piernas la verdad es que cumple siempre, suda la camiseta. Estuvo muy correcto, ¿eh? Muy correcto, muy... Estuvo muy, muy jugón, muy, muy peleando muy bien en el área. Y lo de rayar el coche, que eso había sido una... Es lo que mejor se le da. O sea, va por la banda, con la pelota, sale del estadio. Hablamos que son niños, es que son muy jóvenes. Los jugadores antes, los jugadores hace 20, 30 años, cuando nosotros comentábamos los partidos, ¿acordáis? Que estábamos ahí en Radio Mata de Pera cuando empezábamos con el International Podcast, que era de fútbol. Que se grababa con una cinta de magnetofón, ¿os acordáis? Los cacharros que llevábamos ahí, los sombreros que ponía prensa. Los jugadores por aquel entonces eran señores. Y no eran caballeros. Hoy en día. No los chavales de hoy en día que bueno, que no... El conde de Ben Medinaceli estaba... Que no ven los colores, sí. En cambio. Los no, aquellos eran hombres de que sí, llevaban, sí. Pues eso, su uniforme. Iban con bastón y guantes, y sí, cuando sí, había que tirar un penalti, se sacaba uno un guante y le daba en la cara así al otro. Y esa era la... Señorita, había mucha nobleza. El fútbol moderno... Señorita, que tú a lo mejor estabas, ibas a ver un partido de fútbol. Y a lo mejor pedías dos bocadillos y ellos decían, te veían un poco, ¿no? Como buscando, y los jugadores te sentaban, te decían, ¿cuántos son? Tres. Ah, pues pase por aquí. Y te iban con la linterna y te sentaban en el estadio. Eran más atentos. Eran más atentos, estaban por todo. Es verdad que los equipos eran más pequeños, eran más pobres, había más precariedad en el fútbol, pero también había, no sé, había una... Era más familiar. Era más familiar. Y de hecho, muchos equipos eran empresas familiares. Que tú sabías que si tu padre era delantero, tú sabías que ibas a ser delantero y ibas a empezar a jugar. Con tus primos, el equipo de los primos. No he visto yo a niños haciendo los deberes en el campo mientras había partido, bueno, porque sus padres tenían un equipo de fútbol. Venga, deja de leer y ponte a jugar. En la madre era delantera. Delantero centro o punta media u otras posiciones que no voy a enumerar ahora mismo porque ya se las conoce todo el mundo, que son los delanteros, los defensas, los punta media, los campistas, el líbero y el despistado, y el gruñón. Sí. Siempre un puesto difícil de cubrir, el gruñón. Sí, el gruñón. No, pero era otra época, es verdad, lo que dice Kike. Y estaba muy ligado eso, la familia. Y a lo mejor él, pues luego durante la guerra eran artilleros y jugaban a caballo. Había algunos que llevaban a caballo. Incluso llevaban la artillería detrás, los cañones. Ahora es más fácil. Antes, a mí me gustaría ver a la gente, los jóvenes de ahora jugando con un balón cuadrado como eran antes, en forma de cubo. Eso era me gustaría fútbol, ver a Luis Trivial jugando en los años 80, no ahora. No aguantan. Es que pensad que tenían muchos era más físico. Trabajos, muchos tenían otros trabajos o iban a la mili, y en verdad que los jugadores habían ido a la mili y algunos pues venían a jugar con el tanque o con el sargento, o con colegas de la mili, se hacían unas novatadas muy gordas. Eso también es verdad, que se hacían unas novatadas muy gordas y ahí metieron mano y estaba bien, porque las novatadas eran... Igual te hacían un túnel, ¿sabes? Estabas con la pelota y ¡pum! Te metían la pelota entre las piernas y se te quedaba cara de tonto. Y eso está había mucha polémica. Perdías el honor. Perdías el honor, entonces se tenían que degollar. Tenían que hacer al harakiri. Despunte del alba, se tenían que hacer un harakiri, sí. Con el banderín de córner hacían hard y se lo clavaban. Bueno, y hasta aquí se alargaba muchísimo los partidos. Baloncesto. Qué asco el fútbol, ¿eh? Baloncesto, el fútbol de los tontos. Oh, qué asco el fútbol, por Dios. Qué asco.
Qué puto asco el fútbol. Son todos gilipollas los futbolistas. No lo soporto. No los, de verdad, no lo soporto. Son subnormales, son, tío. Asquerosos. Se peinan igual, además. Es que los... Es que los... Hay es uno que los, Eibar, los reventaba. Que es el más subnormal de todos. Hay, es verdad que hay uno en el Eibar que se llama Quique García. Es verdad que hay uno en el Eibar que se llama Quique García, que es nacido en Motilla del Palancar, pero es muy buen jugador, ¿eh? Mm. Es muy buen jugador. De hecho, si tú pones Quique García Wikipedia, el primero que sale es de Quique García. Wikipedia, a ver. A ver, léela en voz alta, porque sí. Igual te compartís más cosas, aparte del nombre. Nació en el 89, Dios. Quique García. Sí. Voy a... Claro. Voy a... Motilla del Palancar nació. Cuenca. Mira, 25 de noviembre. Enrique García Martínez, de Motilla del Palancar, Cuenca. 25 de noviembre del 89. Aquí, como veis... Guau, es jovencísimo, ¿veis? ¿Eh? Qué joven. Ya veis perfectamente... Le ha castigado... No le ha pasado el tiempo igual que a ti, Quique. Ya veis... Veis que la figura es muy atlética. Ojo, el apodo que tiene. Baja un poquito, baja un poquito. Tú naces así con este físico y ya tienes... Un apodo, la pantera de Palancar. Es que... La pantera de... Como la película. Bueno, se lo puso el mismo. La pantera de Palancar. Por las uñas. Porque no. 1,86 metros, toma ya. Es un ¿Ves? En qué eso detalle, sí que. En eso sí qué que detalle poner. Ponerse la camiseta recordando a la abuela. Sí, es que el Eibar es un equipo muy pequeño y el patrocinador es la abuela. Ah, bien. Entonces, la abuela de Quique, la abuela García. Su abuela es el patrocinador de toda la equipación. Es la abuela. Y es muy bonita la historia porque la abuela dijo: si para que me llames tengo que pagar la camiseta, pues la pago. Y se puso su nombre ahí, ahora la llama cada semana. El Eibar, sí, es el... A ver, el, sí, no... Fijaos que antes el Eibar, hasta la temporada... No quiero seguir hablando de fútbol porque da asco, pero hasta la temporada 2018, el patrocinador del Eibar creo que era Qatar Airways. Pero es que la abuela tiene mucho dinero, ¿eh? En exclusiva era Qatar Airways. Me parece que tenían... Y las Olimpiadas. De 100.000 millones de euros... Y la abuela dijo... Y la ONU. 31 millones como estos. Y la abuela dijo, yo soy el partner. Por mi panterita hago lo que sea. La pantera de Palancar. Me encanta ese nombre. Porque es, no, es que es, ves la foto y Marco, lo primer... Y viene la imagen de una pantera. Marco Tebar dice que él me hizo un... un artículo de Wikipedia de Quique García de la Riva. Ah, hombre, ocupación satírico. La pantera de Santa Coloma, ¿no? La pantera de Santa Coloma. La pantera de Santa Coloma. La pantera de Santaco. Yo, bueno, yo no sé, llevamos 2 horas y cuarto de programa. Han anulado. Vamos con el sumario. ¿Qué más Quiques García puede haber en Wikipedia? Llevamos, está bien que tengas tenis página web, pues. 2 horas y cuarto de programa. Yo Marco, creo que... haznos una página al resto, ¿no? Es verdad, uno. Marco. Marco, haz una página para Biel. Hostia, Tomás Fuentes, ¿no tienes? Tomás Fuentes. Marco. No. Y otra para Javi Ramos. Sí. Yo creo que es lo mínimo. Y a mi hermano también le da ilusión, creo yo. Otra para José Luis. Sí, igual. José Marco, Luis. He hecho unas cuantas. Sí, he hecho unas cuantas, pero ninguna nuestra. Pero ninguna, ¿qué, verdad? ¿Qué más páginas has hecho, Marco? Para ver el baremo. Está resultando un poco incómodo. Está resultando un poco incómodo porque soy el único con Wikipedia. Marco Tebar, mira, vamos ahí, ahí salen. Vamos a ver. Vamos a ver. Usuario, no puedo. ¿Cómo se le da? Mira, préndete la memoria. Este señor whisky ingirió Kikos. Insípidos, pero este deporte increíble a medianas o... Oh, me haces acordar a un actor, ¿eh? Ahora. El de los Santos Inocentes, ese.
Milana bonita. Bueno, sí, es que tu sistema mnemotécnico falla un poco. Yo, perdón, porque igual soy de familia militar. O sea, mi madre es general del ejército. Sí. Entonces estoy más acostumbrado a deletrearlo por el código militar. O sea. India. No sé qué os parece. No va a vender. Taxi, Eco, Papa Delta, Alfa Bravo. La R no existe en el código militar. No. Lo inventaron los japoneses, no dicen la R. No. Bueno, hasta aquí el internacional. Pero pon qué páginas ha hecho. Es que no he sido capaz. Aparte, es que no he sido capaz. Lo voy a tener que escribir todo. Y deberíamos ir acabando ya. Vale, mira. Pero si solo llevamos 2 horas y poco. No. Mira, a ver. Cómicos. Joder. Archivos traducidos se mejora. Pero los ha hecho todos. Richard Pryor, Steve Martin, Judd Apatow. Madre mía. Woody Allen, David Broncano. Y no todos bien. Tan buenos como Kike, pero. Pero mira, bueno. Está. Johnny bueno, Mulroney. Ha hecho Chris D'Elia. Ay, Chris D'Elia. Este sub ha hecho un montón de páginas de la Wikipedia. Andy Kaufman. Qué incómodo, ¿no, Tomás? Porque hay mucho. Está David Suárez, Francesco, ha hecho la de Nacho García y no está Tomás Fuentes. Ya, ¿no? A mí me guionista, parece. Guionista español. Sí, no, que joder, que una. A ver, fíjate, una cosa. Ha editado. Es que esto vas a explotar, Tomás. Ha editado, aquí lo veis, ha editado la Wikipedia de Francesc Orteu, joder. Antiguo invitado de este podcast, y de hecho a ver si un día lo llamamos, porque yo creo que Twitch es el sitio perfecto para Orteu, no sé qué. Mira, Marco dice, esa estaba en catalán y solo lo he traducido. Y no es tan... Mira, no, sí, Marco, eres gilipollas. ¿Cómo nos ha hecho hombre, la mía? Hombre, no insultes a los... A ver, es que no... insultes a los... No, es Marco, que es gilipollas. Dice, no, la de, no, la de no, Tomás no, la hago la semana que viene. Vale, Tomás, no, puedes, no, puedes, no, es verdad. No, puedes, es muy guay, Marco. Era una broma. Se puede, no le hagas gilipollas, se puede malinterpretar. No, le he dicho en el sentido bueno. De la palabra, Marco, eres un crack. Eres un crack. Bueno, hasta aquí el International Podcast en Twitch de hoy. Creo que ha estado. Han quedado muchos temas. Han quedado muchos temas, muchas secciones. Muchas secciones. Que nos hemos preparado para nada. Se nos ha quedado fuera la entrevista. Muchos deportes, incluso también. Lleva un poco. Juanra esperando en el backstage 2 horas. Y finalmente no ha habido tiempo para él, porque bueno, hemos hablado hasta de fútbol. Es que los temas van saliendo. La partida de la actualidad amarilla Cavaco, chicos. Y Cavaco se llama amarilla. Amarilla Cavaco. No voy a volver a poner la sintonía de fútbol porque os lanzáis. No sé si unas últimas palabras para despedirte, Javi, ya que no te hemos saludado antes. ¿Quieres despedirte? Es igual, déjalo. No, pues un placer estar con vosotros y a ver si hay tiempo para un poquito de jugar al ajedrez ahora. Tomás, sé que no hemos debatido nada, pero no sé si quieres decir algo para despedirte, para concluir. No, que bueno, que he estado un poco arisco en el programa de hoy. Sí, está un poco nervioso. Está nervioso. Un poco nervioso. Un poco tenso, sí, es verdad. Pero un poco bueno. Excitado al principio. Sí. Un poco estupidito. Sí, sí, la verdad es que ha estado muy gilipollas. Sí. Ha estado muy gilipollas. De hostia en la boca. O sea, madre mía. Lo tengo delante y me faltan manos para darle bofetadas, ¿eh? Porque ha estado. Sí, sí. Qué puto asco, ¿eh? O sea, pero. A mí me va a costar dormir sin meterle una buena hostia, o sea, a Tomás. La verdad. Pero bueno, es que había interpretado como que os caía mal, pero ya se me ha pasado. Ah, no, hombre, no, Tomás. Nos encanta tenerte aquí, de verdad, ¿eh? Nos encanta tenerte aquí. Bueno, perdona, sí. Biel, una última reflexión para acabar, para concluir de alguna manera. O... damas y caballeros, he cruzado medio estado para estar aquí esta noche. No he podido venir antes. Mi pozo de Coyote Hills empezaba a producir.
y tuve que ocuparme de ello. Ahora produce 2.000 barriles. Me está dando $5.000 a la semana. Madre mía, 5.000 es mucho, Biel. $5.000. Es muchísimo dinero, 5K. 5K, eso es un montón de subs. Petrolero, vamos. Eso, reparte, son... esto es no. Más que Qatar, güey. Son muchos no, subs. No, pero, 5K pero es mentira, muchos subs. No, eso estaba interpretando. O sea, estaba haciendo teatro. No, no es verdad que esté ganando. O sea, yo no tengo pozos de petróleo ni nada. Ah, es entonces, mentira entonces, todo. ¿Para qué lo dices? Otro, ¿qué tal? Has estado despistando todo el joder, rato tío. En el podcast, todo el rato en el podcast. Wow. Yo estoy súper desubicado porque no sé lo que hacéis, no sé. Hemos dicho, hoy vamos a hablar en serio y hacéis pensaba como pensaba que había entendido de qué iba esto y cada vez lo entiendo menos. Bueno, pues hasta aquí el International Podcast de hoy. Muchas gracias a las 56 personas que nos han estado viendo prácticamente durante 2 horas y 20. Que han pasado como un suspiro. Nos vemos igual. No creo que nos veamos mañana, porque hoy hemos hecho mucho hoy. Pero claro, pero si aún siguen 50 y pico personas, es que quieren más, ¿no? O sea, ¿por qué ir? Puede ser, o no lo sé. Bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Pero Kike, yo he estado viendo que para que nos puedan dar más dinero, tenemos que emitir, creo que son 10 veces en un mes o algo así. ¿10 veces en un mes? Creo que sí. Madre mía, Biel, eso es mucho. Sí. Bueno, pues mañana igual volvemos, según... Es que vienen mis padres a comer, si los puedo echar pronto, pues lo... No, que salgan también, o que jueguen al Trivial. Lo que pasa es que ya hemos jugado al Trivial, y pues en reunión mañana a las 10 para... ¿Al ajedrez? El guión. No, al ajedrez no vamos a jugar. Reunión mañana a las 10 para escribir el guión y hacer la escaleta. Más. Es que no hay más. Y igual no sale un poco así, ¿eh? Sí. Hasta mañana o hasta la semana que viene ya veremos. Muchas gracias a todos los subs. Muchas gracias a Marco Tebar, que está ahí, a Digijox, al otro que era 79. Hasta aquí el Sandrix, ¿no? International Podcast Lauris. Hoy, ahora en Twitch. Que es mucho mejor que en el podcast, la verdad. El podcast era una mierda, pero esto yo creo que está... Es venga, hasta la semana que viene. Bueno, ya está, joder. Ya, pero... Yo no he podido hacer lo mío, mi sección. Joder, Tomás, ¿has tenido oportunidad? ¿Cuándo? Cascoporro. Después de un montón de rato para estar... Estaba esperando que me dierais paso. Es que lo había preparado. Ha sido súper caótico, o sea, ha sido súper caótico. No, ha estado muy bien. Ha sido súper caótico. Yo estaba esperando que me dierais paso. Ha sido muy caótico. La idea era empezar monólogo rápido de Biel, que tenía que ser gracioso, y ha hecho otra cosa. Pero está muy bien. La semana pasada, me ha encantado. Has buscado el monólogo en internet, como siempre. Ha entrado todo. Luego, Que no se le ha ocurrido a él, ¿sabes? Las consultas, que me las he escrito... porque no habéis movido nada por redes el hashtag esta semana. Me las he escrito en la mesa. Pero es mentira. Y es mentira. Se notaba que era inventada. ¿Tú crees que un espárragos va a escribir? ¿Quién pregunta? Hombre, pues siendo mentira me parece todavía más feo que no nos mencionara. No, claro, lo que he hecho para que les parecieran de verdad es que eran como consultas de mierda, como de lo que hace la basura de gente que nos ve. ¿Sabes? Ya, o sea, no, es que la gente... Como que no eran de chiste, ¿sabes? Como que eran normales. Tengo miedo, no sé qué. ¿Cómo puede haber gente tan idiota que esté 2 horas y 25? ¿Dos horas y 25 gente idiota escuchándonos? De un sábado, tío, de un sábado. De un sábado, bueno... Hay que ser triste. Es que yo creo que... Hay que ser gilipollas. Creo que es porque la gente está ahí en casa sin hacer nada. Ya, bueno, pero dos horas. O sea, te está muy sola, ¿eh? Muy... No. Yo... Está muy sola, tío. No, y no es por tirarme flores, pero yo creo que empezar con el monólogo, eso engancha. O sea, Sí. No, ahí los atrapas. Creo que ha estado muy bien cuando, francamente. Sí. Creo que ha estado muy bien. Sí, monólogo, ha sido. Creo que ha sido. Y ahí, os lo digo de verdad, creo que lo que hemos hecho... de poner varios podcasts a la vez, eso es historia de Twitch. Esto no se ha hecho nunca. Eso es historia de Twitch. Esto, o sea, mañana... Yo sé perfectamente que era difícil de entender.
para el público que tenemos, pero, pues sí, porque son imbéciles. Es decir, que creo que es jugar con el formato, ¿sabes? Como que es como vanguardista. Yo creo que mañana mínimo... O sea, como que no se entiende y tal, pero creo que es muy gracioso porque como que fingimos torpeza... Claro, de alguna manera a mí me gusta esto de que finjo torpeza, pero también es que me sale mal las dos cosas. Porque y te sale es que, perfecto, ¿no? Entonces, porque claro. La verdad es que lo que no entiendo es que el Streamlabs me ha fallado antes y ha sido una mierda no poder poner el mono con el violín, porque es lo más guay. Sí. En fin. Bueno, voy a dejar que me estoy cagando vivo, ¿eh? O sea, llevo, me he dado una botella que tenía aquí. Bueno, porque yo, Javi, yo Javi no dejaba de contar chistes y me ha dado una botella. Y vale. Apesta, ahora apesta. Yo ahora me voy a poner una peli. Cuando he movido el... Voy a hacer un pajote. Pues nada, me voy. No quites la cámara. Es que me giño, ¿eh? O sea...